Hola a todos chicos, ya estamos listos. Bienvenidos al día 1, a la primera, que en realidad es la segunda categoría del día, ¿vale? De el Robo Jam Colombia, es la categoría Bristol Race. Bienvenidos todos y bueno, me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Dino Morales, yo les estoy apoyando desde aquí, desde Lima, Perú, para, pues bueno, darle un poquito de sazón aquí a la transmisión en vivo, a la competencia. Y el día de hoy tenemos varios robots, tenemos un total, déjenme ver aquí, corroborar el número. Tenemos un total de 22 robots en competencia, todos de ellos colombianos. Así que, pues bueno, ya están terminando la homologación. Mil disculpas a los que estuvieron esperando aquí que empecemos la transmisión. Pero sí me gustaría que dejen algún comentario aquí, porque la caja de comentarios, miren, tenemos tremenda caja de comentarios al costado y está vacía. Así que por favor, tratemos de llenar esa cajita de comentarios, ¿vale? Manden algún saludo, apoyen a su robot favorito, todo lo que ustedes quieran, ¿vale? Pero bueno, vamos aquí a conocernos todos. Muchísimas gracias a todos los que se están conectando y los que están viendo la repetición, pues también, muchísimas gracias. Ahí está Carlos Andrés ya comentando, perfecto. Estamos terminando la homologación, muchas gracias Marlen por ese like y gracias por hacerme dar cuenta de que las alertas estaban chiquitas. Vale, vamos a ver. Ahí ya están terminando la homologación, ¿vale? Así que, pues bueno, vamos a esperar un ratito hasta que terminen y entramos. Recordamos que muchas gracias, Carlos Andrés, por el like. Perfecto, ahí estamos mejor. Vamos, dice, vale, vamos, vamos, eso es, vamos. Así que por favor, chicos, a llenar esa cajita de comentarios, que este torneo no es solo los competidores, sino también todos los que lo estamos viendo aquí en streaming. Muchas gracias, Daniel Blanco, por ese like. Así que bueno, ahí vemos incluso una línea de meta muy bonita. Y pues bueno, ya saben que esta categoría puede pasar de todo. Ha habido veces que han hecho en dos segundos. Así que pues bueno, vamos a ver qué pasa esta vez. Pues bueno, denme un segundo, que estaba escuchando ahí quién falta en la homologación. Y también quiero ver una cosita, que no sé por qué me veo tan lento. Muchas gracias, Jimmy García, por ese poderoso like. Ok, chicos, denme un momento, por favor. Ok. Vale, chicos, no se olviden esos comentarios, por favor, que a ver, Carlos Andrés es el único que está comentando aquí. ¿Qué pasó, chicos? Tengo 15 conectados aquí, incluyendo a Diego Fernando Martínez. Muchas gracias por ese like. Y solo veo a una persona comentando. Así que, por favor, no empezamos el torneo hasta que esas 15 personas me dejen un comentario aquí, ¿vale? Mientras yo, denme un segundito, que he tenido aquí un problemilla con la cámara. ¿Vale? Vamos empezando aquí y aquí, a ver, que aquí su youtuber profesional está recién moviendo su cámara. Vale, perfecto, ahí estamos. Ok, miren, tengo solo 4 comentarios aquí de Carlos Andrés. Muchísimas gracias, Carlos Andrés, por el apoyo. Necesito que la gente que me está viendo, yo sé que muchos están compitiendo, ¿vale? Pero, pues bueno, vamos a escuchar ya cómo está lo de la homologación, ¿vale? Vamos escuchando a los chicos en la sala de Meet. Y no me acuerdo si habíamos medido al robot, ¿sí, verdad? ¿O lo volvemos a medir? Sí, pero lo teníamos que volver a medir. Sí, ya me acordé. Sí, es cierto, lo tenemos que volver a medir. Entonces, si me lo muestran, por favor. Ok. Mientras los chicos terminan la homologación, no podemos empezar también la competencia,
Muchas gracias, Marlene Zavala, que dice aquí Nova Robot presente, perfecto, ya los chicos de Nova Robot han pasado homologación también. Y chicos, no podemos empezar sin antes agradecer a nuestro patrocinador de esta categoría, ya que la categoría Bristol Race es patrocinada por Pygmalion Tech. Pygmalion es una empresa de educación tecnológica que potencia el talento humano para su inserción en la industria 4.0 y los pueden encontrar en la página pygmalion.tech. ¿Vale? Y también agradecer a nuestros jueces, que ahora los vamos a presentar ya cuando termine la homologación, que tenemos al gran Marcelo Ortiz desde Ecuador, al gran Eduardo Cruces desde México y a la gran Lola Rojas desde México también. Así que, bueno, solo falta un robot para pasar homologación. Así que, pues bueno, y ya estamos a puntito de empezar. Muchísimas gracias, Daniel Blanco, aquí, que dice buena suerte a todos. Saludos. Muchísimas gracias, Daniel, también. Que no se pierdan también. Mañana vamos a estar con la categoría Colorint, también en vivo, donde aquí todos los competidores están con la meta de vencer al equipo Uditech, ¿vale? Así que ese va a ser la meta mañana. No va a ser ganar la competencia, la meta mañana en Colorín va a ser ganarle a Uditech. Ese es el reto. Así que, bueno, un saludo enorme desde aquí a Daniel. Y bueno, ahí está Carlos Andrés apoyando a Matías Hurtado. Perfecto. Y bueno, vamos a ver, Diego Martínez también dice Colegio San Francisco Solano presente, un saludo para ustedes también. Y bueno, a ver chicos, todavía no veo llena esta cajita del RoboChat, ¿vale? Así que quiero verla ahí hasta arriba. Esa cajita de chat llega hasta donde dice RoboChat arriba, que tiene su truenito, ¿vale? Así que por favor, a llenarlo de comentarios. Vale, estamos terminando la homologación. Queda solo un robot. ¿Qué más? Lo vamos a ver por aquí. Ahí está. Vale, entonces, bueno chicos, a ver, les comento. Tenemos 22 robots, ¿vale? Se los voy a listar aquí rapidito. Tenemos a Lulu 2.0 del equipo RoboKids desde Neiva, departamento de Huila. Tenemos a Down Robotic del equipo Fundación Marina Ort desde Carmen de Viboral. Tenemos a Centaurus del equipo Seiti desde Cartagena. A Nova Darryl del equipo Nova Robot desde Medellín. Tenemos a Robo River del equipo Fundación Marina Ort desde Carmen de Viboral. Tenemos a Nova Coltin del equipo Nova Robot desde Medellín. Curiosity del equipo Skull Ort, ¿vale? De Carmen de Viboral también. Tenemos a War Machine del equipo Seiti desde Cartagena. Crash Bandicoot del equipo Oliver Coding desde Cali. Shadow Group del equipo Seiti de Cartagena. Shortkey Online de los Innovatics desde Carmen de Viboral. Ski Bells del equipo Oliver Coding, ellos son de Cali. Spirit del equipo School Art desde Medellín. Nova Spake, del equipo Nova Robot de Medellín. Emile Robotic, del equipo del mismo nombre, de Carmen de Viboral. El robot Nova Dynamic, de Nova Robot, desde Medellín. Opportunity, del equipo School Ort, desde Medellín también. El robot Nova Mini Jump, desde el equipo Nova Robot de Medellín. Tenemos al robot Akatsuki del equipo Seiti, de Cartagena. Ruidbot o Nova Ruidbot del equipo Nova Robot de Medellín. LMS11 del equipo Oliver Coding desde Cali, Valle del Cauca. Y Nova Genium representando a Nova Robot desde Medellín, Antioquia. Vale, así que bueno, aquí me quedé sin garganta solamente mencionando a los robots. Y bueno, aquí está. Muchas gracias, Natalia Mazo, que dice éxitos a todos los equipos. Fundación Marina Ort presente. Ahí está. Paula Andrea Rendón, muchas gracias por esa carita feliz. Carlos Andrés con los ojos de estrella ahí, tranquilidad. Y Paula, que dice vamos, Nova Robot. Perfecto. Entonces, ya estamos casi listos. ¿Vale? Ya estamos casi listos para empezar la competencia. El chat ya casi está lleno, así que por favor no dejen de comentar ahí, presentarse, mandar sus saludos,
decir a su robot favorito y bueno, voy a entrar a la sala del Meet, ¿vale? A ver, muestra. Me faltan Ah, es que cinco se para los conectó otra 10. cámara. A ver, a ver. Muestra Empieza el en inicio, cero. muestra la cámara un poquito más a la derecha, Empieza por en favor. cero. Muestra la Y le cámara más a la faltan. derecha. Muestra el Muchas inicio, gracias, muestra bien el K. inicio, Juliet Juliet. G, por Claro que eso, sí. por ese like. Perfecto. Justo ahí donde Listo. está la delicia. Perfecto. Epa, está bien. Ahí está también Carlos apoyando a Bueno, Nova listo. Dynamic. Inicia en Inicia cero. Y le faltan 5 milímetros. Y bueno, vamos a ver qué pasa en esta categoría. Son, chicos, Listo, Luis. Ahí nada más y 22 pum, robots y suelen a son todos. tres Asegúrate rondas, que ¿vale? Así desconecten que para que vamos solo a el ver celular esté en esas tres conectado. rondas qué robot llega a la meta Lo que antes. pasa es que Para me los fue que la no han visto energía y antes la estamos jugando categoría, desde el celular. estos robots del Ah, Bristol bien. Race son robots muy simples, hechos con una Baum escobilla, un Group Nova, motor ¿no? y Sí, una Baum Group batería, Nova. ¿vale? Nada más, algunos le Ah, ponen ya algún recuerdo que adicional, mencionaste que pero no. básicamente es una Sí, escobilla, tenemos un que jugar motor a y otra una batería. cosa. Y lo que tienen Ya que se me hacer olvidó es la llegar energía. desde el punto de inicio hasta el punto de meta de la forma más rápida posible, ¿vale? Los robots tienen una medida Doctor, máxima estamos de de largo última 10 llamada. centímetros y Aquí, ancho 10 doctor. centímetros y la pista Ah, mide ya lo un mismo, metro y doctor. medio. Así que Ok, esas son, listo, digamos, entonces el resumen, estamos las reglas. conectados. Y pues bueno, Ajá. ahora sí voy a entrar al Meet, ¿vale? Vale, perfecto, chicos. Entonces ya estamos listos para iniciar oficialmente. Bueno, chicos, estamos con un retraso de 40 minutos, así que por favor, a los equipos, traten de estar listos para la hora que les toque, ¿vale? Para poder llegar a almorzar, porque si no, no vamos a almorzar aquí y esto, pues bueno, van a haber desmayos en la próxima categoría. ¿Vale? Así que no podemos empezar, chicos, sin antes agradecer a nuestro patrocinador. Recuerden que esta categoría de Bristol Race está patrocinado por Pygmalion. Pygmalion es una empresa de educación tecnológica que potencia el talento humano para su inserción en la industria 4.0 y pueden conocer más de ellos en la página pygmalion.tech. Y tampoco no podemos empezar sin antes darle un saludo y un agradecimiento enorme a nuestros jueces. Permítanme presentarlos, ya ustedes los conocen, pero vamos a conocer un poquito más de ellos. Tenemos al gran Marcel Ortiz desde Ecuador, quien es el fundador de Artil Robotics, que es una startup dedicada a desarrollar diversos proyectos de robótica con el objetivo de fomentar la educación en ciencia y tecnología en los jóvenes. Y además es el director de RoboJam Ecuador. Así que muchísimas gracias por el apoyo, Marcelo. ¿Algún mensaje antes de empezar la categoría? Muchísimas gracias, Dino, por esa introducción. Y bueno, un mensaje para todos los competidores que disfruten esta competencia. Es una categoría muy bonita y que se diviertan mucho. Así es, muchísimas gracias Marcelo. Tenemos también al gran Eduardo Cruces, quien es ingeniero en electrónica por la ECIME IPN desde México. También ha sido ganador del segundo lugar de la categoría de innovación en el Robo Challenge China 2017, así que se ha ido ahí a representar al continente asiático y es profesor de robótica y matemáticas también, además de ser el director de RoboJam México. Así que bienvenido Eduardo, muchas gracias por el apoyo. ¿Estás por ahí para que nos puedas dar algún mensajito, por favor? Sí, hola, ¿qué tal, Ahí Dino? estás. Muchas gracias por la presentación. Y pues bueno, un saludo a Marcelo y a Lola, los jueces, a Tocayo, Mr. Roboto, por el torneo. Y pues nada, desearles lo mejor a todos, éxito en las categorías y pues hagan su mejor esfuerzo y adelante. Ok, perfecto, muchas gracias Eduardo. Y por último y no menos importante, tenemos a la persona que realmente está mandando en esta categoría. Ya saben de que al final donde hay mujeres, pues las mujeres mandan. Y tenemos a la gran Lola Rojas desde México, quien es ingeniera en sistemas computacionales, además de ser docente en informática, instructora maker y mentor en Infomatrix. Muy buenos días, Lola, ¿cómo estás? Buenos días, bueno, que ya casi van a ser tarde, nos va a agarrar aquí la tarde, pero igual muy contenta como siempre de estar aquí con nuestros pequeños dándoles todos el ánimo. No se desanimen, chicos, recuerden que lo importante de estar aquí es que vivan esta experiencia, que no se pierdan ni un minuto de todos, como les decía hace un rato, todos los sentimientos que podamos tener hoy y pues a darle para adelante, Dino, para ver, ya quiero saber quién va a ganar. Así es, ya todos estamos aquí pendientes a ver qué robot va a ganar.
Jueces, rapidito, apuesta. ¿Cuál va a ser el menor tiempo que vamos a marcar el día de hoy? ¿Cuál creen que va a ser el menor tiempo? Más o menos. Yo quiero decirles que como experiencia, en los anteriores tuvimos 1.14. Entonces, no sé, vengo con muchas expectativas. A ver qué tal están hoy, qué tal vienen preparados, pero sí recuerdo que una de las medidas bajas que medimos en la anterior fue de 1.14, un segundo con 14. Entonces, pues a ver, yo esa es la que tengo. No sé, mis compañeros, ¿qué piensan? Pues más o menos sí, esperamos el mismo tiempo, aunque pues ojalá y puedan superar esa marca que generalmente se logra en esta categoría. Ahorita en las homologaciones vimos robots bastante buenos, entonces estoy seguro que puede que esa marca disminuya. Sí, exactamente, yo también coincido con Eduardo, seguramente vamos a ver romper récord de algún robot ahora. Perfecto, no se olviden chicos también de que aquí la medición del tiempo es manual, así que estamos confiando en el pulso de nuestros jueces y también por algo son tres, ¿vale? Así que full confianza en los jueces y como última recomendación por favor a los equipos, ya saben como siempre dice mi gran amigo Juanito de la Noche Robótica, por favor traten de ganar en cancha y no en la mesa. ¿Vale? Que gane el robot, que no ganen los reclamos por ahí, que no quiero escuchar ninguno el día de hoy. Así que, sin más preámbulo, empecemos. Y el primer robot en dar su primera ronda es el robot Lulu 2.0 del equipo RoboKids desde Neiva, departamento de Huila. Lulu 2.0. Un consejo por ahí a todos los participantes, cuando ya les toque su turno de las rondas, por favor intenten que la cámara enfoque toda la pista completa desde el inicio hasta el fin. Y recuerden contar 1, 2, 3 y en el tercero soltar el robot, no aventarlo, soltarlo y en ese momento nosotros empezamos a contar. ¿Sale? Sí. Listo. No sí, ok. Ya. Hola, buenos días. Buenos días. Hola, María Alejandra. Hola, ya ahí tenemos a Lulu. Ok, perfecto. Nada más ahí no alcanzamos a ver bien la línea, si se ve, es la línea que está antes. Alcanza a ver una línea, ok. Que se ve un poquito pixelado. ¿Ahí se ve bien? Chicos, ¿también lo ven pixelado ustedes? Nada más soy yo. Ah, ya veo las líneas. Bueno, creo que esas son las líneas, ¿verdad? Sí, ya vi. Perfecto, ya vi las líneas ahí. Sí, sí, sí. Por ratito se aclara la imagen, pero pues parece que está bien, Lola. Entonces, damos la orden de inicio para que el participante dé la orden de inicio. 3, 2, 1. Ok, ahí vemos el robot que está por tercera vez regresando a la línea de inicio. Ahora sí va a llegar y pues el robot ha llegado. Y vamos a ver nuestros jueces si pudieron medir bien el tiempo porque ahí el robot salió de la nada. Chicos, también antes de que los jueces den el tiempo, por favor, esperen en la orden del juez y luego el competidor tiene que hacer también su propia cuenta de tres para que el juez pueda empezar su cronómetro. ¿Vale? Entonces, para los siguientes robots, por favor, antes de soltar el robot, cuenten también ustedes. ¿Listo? Jueces, por favor, sus tiempos. No, hasta ahorita está bien. Chicos, yo tengo 11.78. Ok, yo tengo 11.09. Yo tengo 12.08. Nos quedamos con 11.09. Ok, perfecto. 11 segundos con 09. Entonces, recordemos por favor, jueces, que solo estamos contando un decimal, ¿vale? No estamos contando centésimas de acuerdo a la especificación del organizador. Y es truncado, no es redondeado. Entonces, va a ser 11.0. ¿Listo? Perfecto. Gracias. Perfecto.
Ok, muchísimas gracias a Lulu 2.0. Vamos con el siguiente, que sería Down Robotic, del equipo Fundación Marina Hort, desde Carmen de Viboral. Por favor, también recordamos a los competidores que no pueden empujar el robot, ¿vale? Cuando empecemos, solamente suéltenlo, no lo empujen. ¿Listo? Down Robotic está por ahí. Down Robotic a la una. Tienen activa la cámara de Andrés Felipe. No sé si ellos son... Creo que sí. Por favor, tienes... Sí, señora. Ahí está. Tienes que hablar, por favor, porque tenemos que escucharte también cuando des el conteo. Sí. Listo. Entonces, jueces, den su autorización, por favor. Quiero que enfoquen bien la pista porque necesitamos ver el inicio y el fin. Dari, tienes que... Parece Monique. Ahí sí se pueden dar unos pasitos hacia atrás. Ándale, por ahí. Ah, ahí está perfecto. Ahí está bien, ahí está bien. Ahí está bien. Ahí está bien. Perfecto. Ahora sí, otra vez no vemos la línea de fin. Sí, sí, necesitamos sí. Ver las dos líneas. Ahí está perfecto. Ahí está bien. Está perfecto. Listo, ahora sí, a tu cuenta, competidor. Cuenta fuerte, por favor. Listo. A la una, a las dos y a las tres. Ahí salió el robot dándose de cabezazos contra la pared, se regresa a la línea de salida, vuelve a intentarlo, ahora sí va a llegar y el robot ha llegado después de darse un par de cabezazos, pero ha llegado a la meta y vamos con el tiempo oficial de nuestros jueces. Bien, chicos, yo tengo 7.4. Yo tengo 7.7. Yo tengo 7.3. Quedamos con 7.3. Ok, 7.3 segundos entonces para el robot Down Robotic, que es hasta ahorita nuestro primer lugar. Solo vamos dos robots. Y el siguiente sería el robot Centaurus del equipo Seiti. Centaurus, chicos, por favor. Por ahí les recuerdo que ya ha pasado ahorita dos veces. Si a mitad del robot, el robot se detiene, lo podemos tomar y regresar al inicio, y nuevamente al inicio lo soltamos y tenemos como un máximo de 2 minutos en cuestión de por si tienen algún problema con su robot. Nos habíamos quedado, perdón, Lola, ¿con qué tiempo? 7.3, perfecto, muchas gracias. Vamos con Centaurus, ¿está listo? Por favor, díganos algo para poder ver su cámara. Es la de Valeria Sofía, creo. Sí, recuerden que igual tienen que prender su micrófono para el conteo. Vale, perfecto, Valeria, muchas gracias. ¿Puedes? Acuérdense mostrar toda la pista, por favor. Sí, puedes poner tu cámara más arriba, porque estamos viendo la madera, pero no las líneas. Levanta la cámara, por favor, un poco más arriba. O sea, no. La cámara, o sea, no apuntes más arriba, álzala, levántala. Y el robot tiene que empezar detrás de la línea de inicio. Okay. Ahí está. Ahí, bien. De hecho, ahí si lo hacen tantito hacia su izquierda y hacia atrás, bueno, hacia mi izquierda y hacia atrás, la cámara... Todavía no vamos a empezar, necesitamos ver la pista completa. Es que la de meta, ahí se ve bien. Chicos, no sé si ahí logran ver bien la línea de meta. Sí, ahí está perfecto. Entonces así, a tu cuenta. Estamos listos entonces para empezar. Okay. Cuenten fuerte, por favor. Tienes que contar primero. Deténlo, por favor. 1, 2, 3 y en la tercera, en el 3 sacarlo. 1, 2, 3. Ahora sí, empieza el robot que se quedó un poquito estancado ahí en la madera, pero ahora sí va avanzando pegadito a la pared izquierda, pero va avanzando el robot. Está ya medio camino, va a llegar. Ahí vemos que en la pared incluso le han escrito el nombre del robot.
Centaurus, que está perfecto. Va a llegar el robot a la meta, está a pocos centímetros. Y el robot se ha parado justo antes de llegar y está regresándose. Está retrocediendo el robot. Puedes cogerlo sin ningún problema, pero tiene que regresar. Bueno, ahí se regresa el robot. No quiere pasar la meta. Si lo tocas, tiene que regresar al inicio. ¿Vale? Si lo tocas, tiene que regresar al inicio. Ahí el robot se ha quedado pensando, cruzo o no cruzo, cruzo o no cruzo. Se ha quedado ahí, cuidado que llega. Y si deseas, puedes regresar al inicio. Pero si lo tocas, regresa. Ok, regresa al inicio, detrás de la línea. Ahí está, ahí lo suelta. Y pues el robot se quedó tímido. Parece que no quiere avanzar. Se va para atrás, mira al costado. Tiene que iniciar atrás de la línea de meta. Por ahí lo dejaron a la mitad de la línea de meta. De inicio. La línea de inicio. Perdón, atrás de la línea de inicio. Eso, atrás de la línea. Bueno, a ver, tenemos como máximo, ¿cuánto tiempo, perdón? Dos minutos, ya llevan uno y medio. Ok, le quedan 30 segundos al robot para llegar a la línea de meta. No vale empujarlo, por favor. Ahí bajan la pared, de repente era eso, pues, guau. No, chicos, F. Entonces, el robot se frena. Bueno, chicas, tienen dos intentos más. ¿Vale? Este ha sido un primer intento. Tienen tiempo para arreglarlo y tienen luego dos intentos más para la segunda y tercera ronda, ¿vale? Igual, gran trabajo, chicas. Y nos quedamos con los dos minutos máximos para el robot Centaurus. Así que, bueno, chicos, F en el chat. Y vamos con el siguiente, que sería Nova Darryl, del equipo Nova Robot, desde Medellín, Antioquia. Nova Darryl, por favor, ¿estás ahí? Nova Darryl, a la una, por favor, dinos algo. Nova Darryl, a las dos. Jueces, ¿llegan a ver la cámara del competidor? Ahí está, ahora sí. A ver, tienen que esperar, por favor, el visto bueno del juez antes de empezar. ¿Vale? Por favor. Cógelo, Mati, cógelo. Ve por él. Cógelo. Okay, necesitamos ver las dos líneas, la de inicio y la de meta. Nada más vemos una. Si lo hacen un poquito para atrás la cámara, por favor. Hacia atrás. No, hacia ahí la están haciendo hacia adelante. Hacia atrás para que podamos ver las dos líneas. Es que la línea de meta creo que es la línea negra. Es que las dos son negras. O sea, la línea negra gruesa. Porque hay una línea gruesa, luego hay una línea más delgada. Y luego está el puentecito que han hecho. Ahí vemos la de inicio. Listo. Chicos, ahí sí logran ver las dos líneas. Confirmen, por favor, la línea de meta es la línea gruesa, ¿verdad? Sí, ahí incluso ya pusieron por ahí el robot. Si me puedes señalar esa, sí, esa era la que decía salida. Sí. Oye, o meta, era la que decía meta. Claro. Vale, perfecto. Entonces, jueces, por favor, su visto bueno. Listo, yo lo veo bien, chicos, ¿ustedes? Perfecto. Cuenta fuerte, por favor, y empiezas. Ahí salió el robot, va con todo y llega a la línea de meta. No sé, chicos, se notó como si lo empujara al inicio. No sé si alguno de ustedes también lo vio, para que si lo pueda repetir. Sí. Acuérdense, recuerde, competidor, que lo acciono y hago mi mano hacia arriba soltándolo. Ok, chicos, por favor, no. Ahora sí, sale el robot ahí dándose vueltas, dándose golpes con las paredes, pero va de una pared a otra, esto parece un pinball, y va a llegar y llega a la línea de meta el robot Nova Darryl. Y ahora sí vamos con el tiempo oficial de nuestros jueces. Chicos, yo tengo 8.8. Yo tengo 9.2.
Yo tengo 8.7. Bien, se queda 8-7. Ok, 8 segundos con 7 décimas. Entonces, muchas gracias al robot Nova Darryl. Por favor, chicos, para todos, eviten empujar el robot cuando empiezan, ¿vale? Entonces, el juez les va a dar el visto bueno. Luego que el juez dice que todo está bien, cuentan ustedes fuerte. 1, 2, 3. Y cuando dicen 3, sueltan el robot, que, o lo prenden, y sacan las manos hacia atrás, ¿vale? No vale empujar el robot. ¿Listo, chicos? Vamos con el siguiente, que sería Robo River, del equipo Fundación Marina Hort, desde Carmen de Viboral. Robo River, por favor. Listo, ya vamos. Ya vamos. Ok. Enciende tu cámara, por favor. Ahí está. Bien, ahí se va preparando Robo River. Ya tiene lista la cámara. Enfócanos, por favor. Ahí está toda la pista, que se vea las dos líneas, la de inicio y la de meta. Si me enfocan la cámara para que se vean las dos líneas. Ahí está perfecto, ¿vale? Ahí está bien. Sí, déjalo un par de segundos, porfa, para que se enfoque bien. Jueces, una recomendación, porque de repente, a ver, a veces el Meet nos corta un poquito la cámara. Traten de poner el diseño del Meet en barra lateral. Y ahí se ve la cámara completa. Porque a veces cuando usamos mosaico o algo así, nos pone las cámaras como que cuadradas y nos recorta la imagen, el Meet. ¿Vale? Entonces, jueces, visto bueno, por favor. Bien, ahí se ven los dos, sí. Perfecto, entonces, por favor, competidor, cuenta fuerte y empiezas. Listo. 1, 2, 3. Ahí sale el robo, que se va con todo el robo. River y Robo River ha llegado. Y vamos con el tiempo oficial de los jueces, si es que todo está correcto. Yo tengo 3.8. Yo tengo 3.6. Yo tengo 3.8 también. Nos vamos con 3.6. Perfecto, entonces 3.6 segundos y toma el liderazgo de la competencia por ahora el robot Robo River. Ahí está. Y vamos con el siguiente, que sería Nova Coltin, del equipo Nova Robot, desde Medellín. Muchas gracias aquí a Carlos Andrés Hurtado, que está comentando en Facebook, que dice: ánimo, Matías, energía para ese robot de Tita. Y etiqueta Mary Londoño. Muchísimas gracias, Carlos, por el comentario. Nova Robot, ¿están listos? Un momento, por favor. Un favor enorme, por favor, muéstrenos que el robot es el de cinta amarilla. Perfecto. Jueces. Listo. Dale. 1, 2, 3. Y ahí sale el robot Nova Coltin. Que el robot Nova Coltin no salió. A ver, vamos a darle una chancecita más. Ahora sí sale Nova Coltin, pero no sale. El robot parece que no ha aprendido bien. Bueno, jueces, ustedes dirán qué procede. Yo
Pues no está funcionando. Entonces, nos dan un momentito para repetir la ronda, por favor. ¿Jueces? Ya lo lanzó dos veces. No sé si una tercera vez lo podría lanzar. Marcelo y Eduardo, o lo dejamos hasta el final, o le damos la ronda. Ok, que lo intente una tercera vez. Ok, vamos con un tercer intento entonces de Nova Colting, que tiene que hacer su intento ahora mismo. Vale, Nova Colting, por favor. Ahora sí sale el robot Nova Colting, se choca, se cae. ¿Puedes volver al robot? Puedes regresarlo al inicio, ahí va corriendo la competidora. Sale de nuevo. Suéltalo, suéltalo. Todavía está corriendo tu tiempo, ya suéltalo. El robot ha dejado de funcionar y bueno, jueces, en todo caso, son los 2 minutos, ¿verdad? Sí, así es. Así es. Vale, perfecto. 120 segundos entonces para Nova Colting y una F en el chat también por el robot. Pero bueno, tiene 2 rondas más para, pues bueno, sacar un mejor tiempo. Así que vamos con el siguiente, que sería Curiosity de el equipo School Ort desde Carmen de Viboral. Curiosity, ¿está por ahí? Curiosity, a la una. Díganos algo, por favor. Prende el micrófono y díganos algo. Hola, sí, ya vamos. Ahí está, vale, perfecto. Encienda su cámara, por favor, Curiosity. Y después de Curiosity, por favor, se prepara War Machine. ¿Vale? Vamos con Curiosity, perfecto. Jueces, por favor. Traten de hacer memoria de en qué cinta hicieron la medida al momento de la homologación, ¿vale? Sí, fue en la cinta roja. Perfecto. Entonces, bueno, si jueces dan su visto bueno, por favor, para empezar. Listo, a la cuenta de 3. Vale, cuenta fuerte, por favor. 1, 2, 3. Sale ahí el robot Curiosity, que se estaba yendo de frente y se choca con las paredes. Se ha quedado antes de entrar a la línea de meta. Tiene que regresar al inicio. Tiene que regresar al inicio, por favor. Regrésalo rápido, rápido, que está corriendo el tiempo. Y listo, suéltalo. Ahora sí va el robot de frente y ahora sí cruza dándose vueltas. Pero ya ha cruzado la línea de meta. Así que chicos, nuevamente por favor, si tocan el robot, tiene que regresar a la línea de inicio, ¿vale? Y rápido, porque el tiempo sigue corriendo. Vale, vamos con el tiempo oficial de nuestros jueces, por favor. Yo tengo 19.3. ¡Guau! Acá tenemos 19.2. Yo tengo 23. Se queda en 19.2. Ok, entonces 10. Si no se hubiera detenido, hubiese... hubiese hecho un gran tiempo. Un gran tiempo. Sí, pero bueno, 19.2 son cosas que pasan en competencia. Igual, tiene 2 rondas más para poder superar al actual líder, que sigue siendo Robo River, que tiene 3.6. Pero ya saben que cualquier cosa puede pasar. Así que vamos con el siguiente, que sería War Machine del equipo Seiti. Que, bueno, para las personas que están viendo la transmisión, el robot War Machine tuvo un problema en la homologación, que lamentablemente no cumple el reglamento, pero de todas maneras vamos a ver el robot si es que el competidor quiere mostrar el funcionamiento, ¿vale? Vamos con War Machine, está por ahí. War Machine del equipo Seiti. Por favor, prende el micrófono. Ok, perfecto. Aquí está, estoy ya listo. Aquí está el robot. Perfecto. Colócalo, por favor, atrás de la línea de inicio y esperamos el visto bueno de los jueces. Momento, por favor, Jerónimo.
Ellos te van a decir que todo está bien, ¿vale? Jueces, por favor. Listo. Yo lo veo bien, nada más recuerda contar claro, 1, 2 y 3 y lo lanzas. Listo, Jerónimo, cuenta fuerte. 1, 2, 3. Y ahí sale War Machine, que ahí lo empujó un poquito, pero bueno. Listo. Ahí está, el robot ha llegado a la meta. Recuerden que este round es solo de exhibición, ¿vale? Pero bueno, vamos a escuchar el tiempo de los jueces. Yo tengo 3.8. Acá 4.1. Yo tengo 4.3. Vale, perfecto. Entonces nos quedamos con 3.8 para este robot. Ya saben que es referencial. Y nos vamos con el siguiente, que sería Crash Bandicoot del equipo Bolívar Coding. Desde Cali. Aquí. Perfecto, Valentina. Entonces prende tu cámara, por favor. Ahí está. Jueces, por favor, me confirman que pueden ver las dos líneas. Una pregunta. Sí, yo lo veo bien. Llámanos Crash Bandicoot. ¿Podemos intercambiar como el turno? ¿Tu robot cuál es? Ese es el robot azul, el otro. Ok, es... Skibbles. Este robot es Skibbles, ¿verdad? Sí. Ok, pero no es el turno de Skibbles. ¿Qué pasó con Crash Bandicoot? No, que si podía... tuvo un problema, pero que si podíamos intercambiar de turno. Bueno, jueces... Ustedes tienen la palabra aquí. Lo que yo les recomendaría es que Skibbles se quede en su turno normal y Crash Bandicoot, como tiene problemas, puede pasar al final de la ronda. Pero no puedo hablar con mi hermano. No. Bueno, jueces, ustedes dirán. No alcanza a escuchar, está pidiendo el cambio de turno porque el Crash Bandicoot no funciona. Tiene problemas, tiene un problema técnico, entonces quieren cambiarse entre ellas el orden de los turnos. O sea, que en el turno de Crash Bandicoot vaya Skibbles y en el turno de Skibbles vaya Crash Bandicoot. Ok, para llevar el orden, yo opino tu idea de que Crash Bandicoot se quede hasta el final. Sí, chicas. Marcelo y Eduardo. Chicas, les conviene que Crash Bandicoot vaya al final, porque Skibbles tampoco no es que le quede muy mucho tiempo para su turno. No, pero no. Bueno, Eduardo, Marcelo, ¿qué dicen? Sí, yo creo que sí está bien, pasémosle a Crash Bandicoot al final para que tenga tiempo y Skibbles en su propio turno. Perfecto, entonces... ok, perfecto, entonces vamos con el siguiente. Crash Bandicoot queda para el final de la ronda y el siguiente sería Shadow Group del equipo Seiti. Shadow Group... Ese no iba a participar. Ok, perfecto. Ah, sí, perdón. Shadow Group no está, entonces vamos con Shortkey Online del equipo Los Innovatics. Desde Carmen de Viboral. Shortkey Online, por favor. Shortkey Online, ¿está por ahí? Segunda llamada. Shortkey Online a la una. Shortkey Online a las dos. Del equipo Los Innovatics. Y Shortkey Online, pues bueno, no llegó. Jueces, ¿lo dejamos también para el final? Sí. Sí, que se espere el final.
Ok, muchas gracias Marta Lucía por seguir a la página. Vamos con el siguiente, que sería el robot Skibbles del equipo Bolívar Coding. Que al final se cumplió el deseo de la competidora, de ya competir. ¿Skibbles? Aquí. Perfecto. Vamos con la cámara de Valentina. Y bueno, espera por favor la orden del juez, el visto bueno. Listo. Jueces, por favor. Yo lo veo bien, nada más si verifica que empieces atrás de la línea y listo. Y contar claro. Ah, perfecto. Ya. Okay. ¿Listo? Bien, gracias. Entonces, Valentina, cuenta fuerte y empiezas, ¿vale? No escuchamos el conteo. Por favor, regresa tu robot al inicio y tienes que contar fuerte. 1, 2, 3. Y cuando digas 3, sueltas, ¿vale? 1, 2, 3. Ahora sí, sale el robot de Skibbles, va rapidísimo, llega, cruza la meta y se va y quiere volver a pasar la pista, pero se quedó ahí dando vueltas al final. Gran trabajo de este robot y vamos a ver el tiempo oficial de nuestros jueces. Yo tengo 2.8. Yo tengo 3. Yo tengo 2.9. Perfecto. 2.8. 2.8 segundos entonces para Skibbles, que ahora tome liderazgo de la tabla, dejando en segundo lugar a Robo River. Pero ya saben que aquí hemos visto en otros torneos tiempos de hasta un segundo. Así que mucho ojo, Skibbles también puede mejorar su tiempo para las siguientes rondas. Y vamos con ahora el robot Spirit del equipo School Ort desde Medellín. Spirit. Por favor, dinos algo, Spirit. ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Qué Spirit? Que ya le toca Spirit. Ah, un momento. Spirit. Llamen Spirit, que venga, que llegue, que aterrice por aquí. A ver, ahí está. Perfecto, el robot ya se ha colocado detrás de la línea de partida. Y jueces, por favor, dennos su visto bueno. Listo. Listo. Perfecto, entonces, por favor, cuenten fuerte, ¿ok? 1, 2, 3. Lo lanzó en el 2. Ahí salió Spirit, pero salió en el 2, así que por favor repetimos. Aunque creo que ha sido por la imagen, ¿eh? Pero bueno, igual lo que cuenta aquí es lo que vemos en cámara. Chicos, por favor, repetimos el intento. Más hacia adelante. Dice. 1, 2, 3. Ahí salió con todo Spirit, cruzó la línea, pero jueces, por favor, confirman si ahora está bien o si volvimos a tener el mismo problema. Yo lo medí bien, chicos, no sé ustedes. Sí, bien, sin problema. Ok, sí, perfecto. Entonces, ¿tenemos el tiempo oficial para el robot Spirit? Yo tengo 2.1. Yo tengo 1.9. Yo tengo 2.1 también. Wow. Se queda 1-9. Entonces nos quedamos con 1-9. Así es, 1-9, 1.9 segundos para Spirit, que es ahora nuestro nuevo líder de la tabla. Y pues vamos ahora con Nova Spake del equipo Nova Robot. Ya hemos superado la barrera de los 2 segundos. Tenemos 1.9 como tiempo récord. Vamos a ver si alguien llega al segundo y medio, ¿eh? Que aquí puede pasar cualquier cosa. Así que vamos con Nova Spake de Nova Robot desde Medellín. Nova Robot. Por este momento que entre en la cámara de Elizabeth. Perfecto. Claro, es el competidor de Nova Robot que estaba en casa. Nova Spake, ¿están ahí? Ahí están, ¿vale? Listo, ya lo vemos. Ya te vemos.
Por favor, la cámara tiene que enfocar tanto la línea de inicio como la línea de meta. Ahí está. Perfecto, coloca tu robot detrás de la línea de inicio. Y esperamos un ratito a que los jueces den su visto bueno. Listo, jueces, por favor. Listo de mi parte. Listo. Listo. Ok, entonces cuenta fuerte y empiezas. 1, 2, 3. Ahí sale Robot Nova Spake, sale dándose con una con otra pared. Casi se queda, se regresa ahora a la línea de inicio. El tiempo sigue corriendo, así que dale la vuelta al robot. Vuelve que siga, que vuelve a intentarlo. Ahí ve el robot chocándose de nuevo, no quiere irse a la meta. Parece que ahora sí se va a animar, se queda dando vueltas. Está loquísimo este robot. Y ahora sí va a llegar y ha cruzado la línea de meta. Así que gran intento que nos ha tenido aquí al filo del asiento, ¿no, Spake? Pero vamos con el tiempo oficial de nuestros jueces. Yo tengo 20.9. Yo tengo 20.7. Yo tengo 21 cerrados. Perfecto. 20.7 segundos, entonces, gran trabajo de Nodespake, a pesar de que el robot está un poquito tímido ahí, pero tiene dos rondas más para poder hacer un mejor tiempo. Así que vamos con el siguiente, que sería Emile Robotic, desde Carmen de Viboral. También a las personas que nos están viendo en Facebook, por favor, no dejen dormir esa cajita de comentarios. Quiero ver ahí esos comentarios moviéndose, apoyando a su robot favorito, a su equipo favorito, mandando saludos. Mándenle saludos a los jueces, por favor, que nunca mandan saludos a los jueces. Así que los jueces también merecen tener un saludito por ahí. Y entonces a la tercera lo lanza, ¿sí? Ahí está, bueno, tenemos... Ahí está bien. Ah, así es. El lugar donde está el robot. Ok, bien. Sí, y nada ya más. Es poco, ¿cierto? Okay, ahí entonces, enfocado toda la pista está perfecto. 1, 2 y 3. Ahí sale el robot dándose con la pared, se ha quedado casi a la mitad y ahora sí cruza la línea de meta el robot Emile Robotic. Y pues bueno, vamos con el tiempo oficial de nuestros jueces. Yo tengo 4.9. Yo tengo también 4.9. Yo tengo 5.1. 4.9. Ok, 4.9 segundos es el tiempo oficial de la primera ronda para Emile Robotic. Gran trabajo también de este robot. Vamos rápidamente con el siguiente, que es Nova Dynamics del equipo Nova Robot. Vamos con Nova Dynamics o Dynamics. Es el robot que tiene la cinta rayada con rayas negras. Así que por favor también nos muestran a la cámara el robot. Nova Robots están ahí. Hola, sí, aquí estamos. Vale, perfecto. Muéstrenos, muéstrenos por favor el robot a la cámara de nuevo, que no, no lo vimos. Listo, ese mismo. Listo. Ok. Vale, colocamos el robot, por favor. Vamos entonces con Nova Dynamic. Jueces, ¿su visto bueno? Listo. Listo. Ok, cuenta fuerte y empezamos. Ahí el robot se regresa al inicio. Jueces, ¿me confirman por favor que escucharon el conteo? Yo no escuché el conteo. No, tampoco. Ok, por favor reiniciamos y necesitamos que los jueces escuchen el conteo del competidor, ¿vale? Que diga fuerte, 1, 2, 3 y en el y cuando dice 3 empieza. Ahí sale el robot, ahora sí, se está dando contra las paredes, se regresa al inicio, pero ahora sí está yendo de frente a la meta y cruza la línea de meta, así que perfecto. Por favor, Lexi Garcés, nos apague el micrófono, o en todo caso, por favor, el moderador, apáguele el micrófono. Perfecto, Nova Dynamics, vamos con el tiempo oficial de nuestros jueces. Yo tengo 7.9. 7.4. Yo tengo 7.7.
Ok, perfecto. Entonces, 7.4 segundos sería el tiempo oficial de Nova Dynamics. Por favor, Lexi Garcés, nos apaga su micrófono. Por ahí también hace rato Lalo estaba pidiendo que lo dejáramos ingresar, pero no sé quién tiene la cuenta. Michael, por favor, verifica si es que me estás escuchando, verifica si tienes solicitudes ahí de ingreso. ¿Vale? Si no, lo que pasa es que creo que Mr. Roboto también se salió. Y bueno, nos quedamos sin host aquí. Vamos con el siguiente robot. Era el tiempo de Nova Dynamics 4.7, ¿verdad? 7.4. No, ah, perdón, 7.4, vale. 7.4 entonces para Nova Dynamics. Y vamos con el siguiente, que sería Opportunity del equipo School Ort. Opportunity. Un momento. Perfecto. ¿Listo? Jueces, por favor, ¿su visto bueno? Sí, listo de mi parte. Listo. Listo. Ok, vamos con Opportunity. Cuenta fuerte, por favor, y empiezas. Uno, dos, tres. Ahí sale el robot Opportunity, se va directo hacia la línea de meta en línea recta y cruza la línea de meta. Ha llegado sin problemas. Vamos con el tiempo oficial de nuestros jueces. Yo tengo 5-3. Yo tengo 5-6. Yo tengo 5-4. Quedamos con 5-3. Excelente, entonces 5.3 segundos, gran tiempo también para Opportunity. Recordemos que por ahora nuestro líder de la tabla es el compañero de Opportunity, es Spirit, que marcó 1.9. Y vamos con el siguiente robot, que sería Mini Jump del equipo Nova Robot. Es el robot que tiene cinta naranja, así que también por favor nos enseñan la cinta antes de empezar. Y Nova Robot, por favor. Con Mini Jump. Nova Robot, por favor, díganos algo para... Ahí está. Ok, perfecto. Listo. Cinta naranja, bien. Lo colocamos en la línea de inicio, por favor. Ok, no vaya a empezar todavía. Espera el visto bueno. Listo de mi parte. Listo. Empezamos entonces, cuente. ¿No contó? Tiene que contar, por favor, tiene que contar. Un poquito más atrás. Ah, ok. Ahora sí, cuenta muy fuerte. A ver. No sé si lo escucharon o no lo escuché. No. Competidor, no. Por favor, tiene que contar fuerte. Sería muy bueno, chicos, si me están escuchando ahí en la sala de Nova Robot, por favor, los demás chicos, guarden silencio un ratito, ¿vale? Concentrémonos en ver el robot que está compitiendo. Ahorita va a competir Mini Jump, así que todos, chicos, por favor, en silencio, escuchamos a Mini Jump y el competidor va a contar fuerte, por favor. Así grítalo, cuentas 1, 2, 3... y prendes el robot. ¿Listo? Vale, vamos a contar. Uno, dos, tres. Ahí sale ahora sí Mini Jump, sale con todo, que se choca con la pared, pero estaba yendo. Se regresa a la línea de inicio, puede coger el robot, pero tiene que regresar al inicio. No. Tiene que regresar al inicio, si lo tocas. Cruza la línea de meta, pero bueno, ahí el competidor había tocado el robot. Jueces... Se sigue corriendo el tiempo, se sigue corriendo el tiempo, tiene que volverlo a poner al inicio. Atrás de la línea y suéltalo de nuevo. Se le sigue corriendo el tiempo. Ok, ahí va de nuevo, nuevamente el robot intentarlo. Se va y viene, regresa. Va a tratar de ponerlo derechito, ahora sí el robot va, pero se está chocando con las paredes.
Y ahora sí parece que va a cruzar y cruza ahora sí correctamente la línea de meta. Pues bueno, gran trabajo de Mini Jump también. Vamos a escuchar el tiempo oficial de nuestros jueces. Yo tengo 41 cerrado. Yo tengo 40.8. Y yo 40.7. 47. Ok, entonces nos quedamos con 40.7, ¿verdad? Vale, 40.7 entonces para Mini Jump. Y ya nos quedan poquitos robots, así que vamos con Akatsuki del equipo Seiti. Akatsuki, por favor. Ahí lo vemos desde la cámara de Karen. Está un poquito como que pixeleado. Chicos, yo sé que están viendo la transmisión en vivo porque me acabo de escuchar, pero sería bueno que ahorita que les toca apaguen un ratito la transmisión para que no les quite el internet, ¿vale? Para que tengamos todos internet aquí en el Meet, ¿sí? Ok, perfecto. Entonces, jueces, por favor, nos dan el visto bueno para empezar. De mi lado, yo lo siento ya un poquito más estable la imagen y ya de mi lado está bien. Yo también, listo. Listo. Perfecto, entonces cuenten fuerte, chicas, por favor. 1, 2, 3, y cuando digan 3, prenden el robot. ¿Listas? ¡Fuerte! 1, 2, 3. ¡Sale el robot! Akatsuki, el robot va a la mitad, pero ahí va pegadito a la pared, está a punto de llegar a la línea de meta y ha cruzado la línea de meta. Gran trabajo para Akatsuki y vamos a escuchar el tiempo oficial de nuestros jueces. Yo tengo 9.4. Yo tengo 9.1. Yo tengo 8.6. Perfecto, se queda 8.6. 8.6 segundos entonces el tiempo oficial para Akatsuki. Vamos ahora con Nova Readbot del equipo Nova Robot. Bueno, ¿se escucha? Ahora sí, nos escuchamos. Y muestren el robot, ese robot con los ojitos locos, perfecto. Y colocamos el robot en la línea de inicio, por favor. Listo, entonces chicos de Nova Robot, por favor, niños, ya saben, por ahorita calladitos todos, vamos a poner atención a este robot. Vamos, por favor, a enfocarle toda nuestra energía a este robot, en darle ánimos. Y, por favor, coloca el robot detrás de la línea de inicio. Colócalo detrás de la línea. Perfecto. Y jueces, su visto bueno rapidito, por favor. Listo, de mi parte. Listo. 1, 2, 3. Ahí salió el robot con todo y llega a la línea de meta. No sé, jueces, si llegaron a tomar el tiempo, porque fue muy rápido. Yo sí lo llegué a notar, no sé, ¿ustedes? ¿Sí? No, yo no. yo sí. Bueno, entonces, ¿tenemos dos jueces? Tenemos, sí. Yo me di 1.7. Uy, yo tengo 3.15. Wow. Está muy variado. Lo volvemos a repetir, igual y si Eduardo tiene otra, ya queda mejor. Vale, repetimos, por favor. ¿Cuál es tu nombre? Discúlpame, la competidora. Ok, María Ángel, vamos con calma, ¿vale? Sé que estás ansiosa por competir, pero vamos con calma. Ok, cuentas a la hora que yo te diga, ¿vale, María Ángel? Jueces, visto bueno, ¿está conforme? Listo. Ok, María Ángel, cuenta. 1, 2, 3.
¿Dijo el 3? No, a ver, María Ángel, vamos a empezar de nuevo, por favor. Necesitamos, María Ángel, que cuentes despacio, ¿vale? Cuentas 1, 2, 3, fuerte, ¿sí? Y después que dices 3, inicia el robot. ¿Estamos? 1, 2, 3. Ahí está, ahora sí sale el robot con todo. Cruza la línea de meta muy rápido. Robot bastante estable, bastante derechito. Y ahora sí, jueces, por favor, su tiempo oficial. Yo tengo 2.2. Yo tengo 2 cerrados. Yo tengo 2.1. Se queda en 2. Ok, 2 segundos exactos entonces para Nova Ruidbot. Un excelente tiempo y está a solo, queda a solo una décima del líder de la tabla, que es Spirit. Así que estamos a 0.1 segundos de diferencia entre los dos primeros, pero todavía faltan algunos robots. Así que vamos con LMS-11 del equipo Bolívar Coding. Ok. Vale, bueno. Perfecto. Estamos en la cámara de Margarita. ¿De Margarita? Sí, okay, espera. Sí, sí, ¿no? Ah, es que tiene 2 cámaras. Es que tenemos 2 Margaritas aquí. Bueno, aquí está. Ok, perfecto. Okay. Qué bonito robot. Lo decoró muy bien. Por favor, trata de poner tu cámara en horizontal para poder ver toda la pista. Tienes que activar la rotación de tu cámara del celular. En las opciones del celular debe estar ahí rotación automática y eso tienes que encenderlo. Ok. Porque si no... ¡Ahora sí! Ahí está. Trata de enfocar toda la pista, por favor. Un poquito más hacia atrás. Un poquito más hacia atrás. Un poquito. Ahí yo lo alcanzo a ver todo. Ahí está perfecto. Listo. Entonces cuenta fuerte, por favor, y empiezas. Okay. 1, 2, 3. Ahí salió el robot con todo. Va a llegar a la línea de meta. Cruza la línea de meta rápidamente. Y pues bueno, mucho ojo con este tiempo. Vamos a ver el tiempo oficial de nuestros jueces. Yo tengo 2.8. Yo tengo 3 cerrados. Yo tengo 2.8. Okay. ¿Dos qué, perdón? 2.8. 2.8 también. Se queda 2.8. Ok, gracias. 2.8 segundos entonces. Gracias a ti, Margarita. Y bueno, vamos con el siguiente, que sería Nova Genium, del equipo Nova Robot desde Medellín. Nova Genium. Un minuto, juez, por favor. Un minuto. 60, 59, 5. No, mentira. A ver, Nova Genium es el robot de cinta negra. Así que por favor también nos muestran el robot. Y lo colocamos en la línea de inicio. Muchísimas gracias a todos los que han estado comentando aquí en el Facebook. Ahí vemos al robot, perfecto. A Marlene Zavala apoyando ahí a su niña. Carlos Andrés celebrando, dice buen trabajo, Mati. Y Dalis González también etiquetando a María Ángel, que la quiere mucho. Así que muchísimas gracias a todos los que han estado comentando. Listo, competidor, coloca tu robot en la línea de inicio. ¿Vale? Jueces, ¿su visto bueno, por favor? Listo. Ok, cuenta fuerte. Ahí sale Nova Genium con todo. Se regresa. Cuidado que se cae. Sigue. El tiempo sigue corriendo. Va de nuevo, se da media vuelta, regresa al inicio. Este robot quiere demasiado a su competidor. No se quiere separar de él, pero ahora sí va el robot directo a la línea de meta. Ha cruzado y vamos a escuchar el tiempo de nuestros jueces. Yo tengo 17.7. Yo 17.8. Yo también 17.8. Ok, entonces... 17.7, ¿verdad? Nos quedamos con ese tiempo. Sí. Ok, 17.7 y vamos con el último, que sería, bueno,
Bueno, faltarían Tenemos dos pendientes. Ajá. Vamos con Crash Bandicoot de Oliver Coding. Por favor, Crash Bandicoot, ¿está listo? Si no está listo, pues pasamos para la siguiente ronda. ¿Puedes hacer la cuenta en un papel y me la mandas, ¿no? Sí, ya estoy. Espera. ¿Hacer la cuenta en un papel y me la mandas? ¿En la pista? Ok, ahí tenemos al robot ya, Crash Bandicoot. Vemos todo, se coloca detrás de la línea de inicio. Espera, por favor, el visto bueno de nuestros jueces. Jueces, por favor. Listo. Perfecto. Entonces, por favor, cuenta fuerte. 1, 2, 3 y empiezas. 1, 2, 3. Ahí sale el robot Crash Bandicoot. Va directo hacia la meta. Y el robot ha cruzado la línea de meta. Así que vamos con el tiempo oficial de nuestros jueces. Tengo 4.8. También 4.8. 4.9. Ok, entonces 4.8 sería el tiempo oficial para Crash Bandicoot. Y muy buen trabajo, chicos. Felicitaciones. Y vamos con el último, que sería Short Key Online del equipo Los Innovatics. Desde Carmen de Viboral. A ver, Short Key Online, ¿está? No está. Sí. Ahí está, ahí está. Ahora sí. Muchachos, nos toca. Vale, perfecto. Por favor, enfoque en la pista. Valentina. Desde el celular no quiere. Vale, vale. Valentina, por favor, apáganos tu cámara. Valentina, apáganos tu cámara, por favor. No. Ay, yo perfecto. Póngalo más adelante. Recuerden enfocar toda la pista. ¿Todavía? Toda la pista. Chicos, por favor, tiene que dar primero el visto bueno el juez antes de empezar el intento, ¿vale? Tenemos que ver toda la pista. Lo que pasa es que, Lola, aquí los chicos están enfocando desde una computadora, entonces es un poquito difícil porque maniobrarlo. Porque se cayó la conexión por el celular. Vale. Trata de enfocarlo, por favor, de costado, desde el costado, para poder ver toda la pista, porque necesitamos ver toda la pista en la misma toma. Va, ahí. No, tú no, él no. Un poquito más hacia tu derecha y hacia atrás. Ahí. La cámara un poquito más hacia la derecha, hacia tu derecha y hacia atrás. Ahí. No la muevas. Un poquitito más a la izquierda, hacia donde está la salida del robot. Un poquito más hacia la salida del robot. Ahí. Uy. El robot atrás de la línea de meta, recuerda. Ok, listo. Entonces, jueces, visto bueno, rapidito, antes que se caiga la computadora. Sí, listo. Listo, cuenta fuerte y empiezas. Recuerden prender su micro, no tienen apagado el micrófono. Uy, ya vemos la pared. Cámara. Chicos, F. Ahí va. Ok, ahora sí. Cuenta fuerte y empiezas. 1, 2, 3. Ahí ve el robot que todavía no cruza la línea de inicio. Puedes enderezarlo para que avance. No, el robot se quedó ahí dando vueltas. Necesitamos ver la pista, por favor. No subas la cámara. Se quedó congelado y... necesitamos ver la pista, por favor. Ahora sí, ahí vemos al robot que está como que avanzando un poquito, pero se queda ahí temblando cerca de la línea de inicio. El robot está muy nervioso. Se va para atrás, se va para adelante, no sabe qué hacer este robot. Chicos, por favor, todos dándole energías positivas a este robot para que avance. Crucen los dedos. Y... chicos, el robot no avanza. F en el chat por Short Key Online. Todavía sigue corriendo el tiempo, recuerden que son 2 minutos máximo. Ahí trata de acomodar el robot para que avance. Ahí va, está yendo un poquito más hacia adelante. Ya cruza, va a cruzar una de las losetas.
Ahí va, cruza la primera la Z, chicos. Está avanzando el robot. Vamos todos, por favor, a darle energía positiva al robot que va por su segunda baldosa. Ahí estaba cruzando el segundo cuadradito y se queda ahí. Chicos, por favor, eleven su ki, eleven las manos, mismo Genkidama, para darle energía a este robot. Ahí va por el tercero, va por el la tercera la Z, va por el tercer cuadradito. Lo va a cruzar, lo va a cruzar. ¿Cómo vamos de tiempo, por favor, jueces? ¿Cuánto llevamos nos falta? Uno y medio. Le quedan 30 segundos y va por la mitad de camino. Vamos, Shorty Online, sí se puede, tú puedes llegar. Ahí va, les falta poquito ya. Le faltan 2 cuadros y medio para llegar. Está a punto los segundos, el reloj también está en su contra. Va avanzando el tiempo. Va a llegar, por favor, tiene que llegar este robot, Shorty Online. Por favor, no nos dejes con las ganas de verte cruzar la meta. Va a llegar, le quedan solamente 2 cuadros. ¿Y cómo vamos de tiempo, por favor, jueces? 2 minutos. Uy, se ha acabado el tiempo y el robot no ha llegado. Pero bueno, chicos, F en el chat por el robot. Y tienen 2 rondas más, ¿vale? Tienen otras 2 rondas para lograrlo. Así que bueno, jueces. Emma, Lola, por favor, no llores, no llores. Tranquilidad. Me dio mucha, mucha emoción este robot, la verdad. Como que sí quería, pero... no quería. Bueno, como que sí quería, pero no quería. Bueno, hemos terminado, jueces, nuestra primera ronda. Por ahora va a la cabeza Spirit con 1.9, seguido por Nova Ruidbot con 2 segundos. Y si no me equivoco, seguiría en tercer lugar. Tendríamos un empate parcial. Valentina, apaga tu micro, por favor. Tendríamos un empate parcial entre Skibbles y LMS 11 con 2.8 segundos cada uno. Así que muy buenos tiempos en esta primera ronda. Pero vamos rápidamente con la segunda. Y empezamos con Lulu 2.0 del equipo RoboKids. Lulu. Hola, ¿cómo están? Te escuchamos, pero no te vemos. Ahora sí tenemos. Que pues es que la bebé borró la raya, pero ya la estamos haciendo nuevamente. Bueno, ahí lo vemos con flecha y todo. Sí. Para que no queden dudas. Ok, perfecto. Solo por... No me lo tomen a mal, pero jueces, ¿desean medir de nuevo o confiamos en el competidor? No hay ningún inconveniente. Lola, estás con el micrófono apagado. Perdón, sí, vamos a medirlo nada más para que toque clarito. Ok, perfecto. Hacemos la medición de nuevo, por favor. Ya. Listo. Entonces, mira ahí. Ahí está en cero. Pero ve. Vale. Listo. Jueces, ¿todo conforme? Lola, tu micrófono. Sí, listo. Sí, listo. Vale, perfecto. Entonces, el robot detrás de la línea de partida. Robot detrás de la línea de partida, aunque bueno, si quieren empezar de ahí no hay problema, ¿eh? ¿Contamos nosotros? Tiene que contar el participante. Cuenta el participante, okay. Por favor, fuerte. 2, 1, ya. Ok, sale ahí el robot Lulu 2.0, cruza la línea de meta rápidamente. Y bueno, vamos a escuchar el tiempo de nuestros jueces. Yo tengo... 3 cerrado. Yo tengo 2 puntos. Nos está dando un abrazo en la pequeña. Oh. Dile hola. Mándale besitos. Aquí, mira, está la cámara. Hola. Ay, Dios mío. Bueno, chicos, después de este momento de ternura extrema. Vale. Pero, a ver, jueces, por favor.
imparcialidad, ¿vale? Yo sé que le queremos dar un segundo a la competidora, pero por favor, imparcialidad, ¿vale? Nuevamente, los tiempos oficiales, por favor, de Lulu 2.0. 3.0. 2.6. 3.1. ¿Vale? Entonces nos quedamos con 2.6 segundos, que mejora su tiempo de ronda 1, que tuvo 11 segundos, le ha bajado de 11 a 2.6. Así que, pero no llores, Lola. Es que tanta ternura me conmovió. Es que ella ha sido nuestra participante más pequeña, es la más pequeña de todos los participantes y es la primera vez que nos manda besitos. Así es. Pero bueno, excelente, muchísimas gracias. Vamos rápidamente con el siguiente robot, que sería Dawn Robotic de la Fundación Marina Hort. Dawn Robotic. Hola. 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 Ok, ahí lo vemos desde la cámara de Andrés Felipe. Dawn Robotic está ubicado ya, entonces jueces, dan su visto bueno, por favor. Listo. Listo, entonces por favor, cuenta fuerte y empezamos. A la 1, a las 2 y a las 3. Ahí va el robot, cruza rápidamente la línea de meta Dawn Robotic. Parece que ahora vamos a tener en esta segunda ronda los menores tiempos de todos. Tiempo oficial de los jueces, por favor. Lola, tu micrófono, por favor. Yo creo que Lola, no lo vuelvas a apagar. Déjalo prendido. Déjalo prendido. Tengo 2.6. Ok. 2.3. Yo tengo 2.4. Te queda 2.3. Ok, 2.3 segundos entonces para Dawn Robotic, que toma el tercer lugar ahora de la tabla. Que bueno, ese tercer lugar también está peleadito, 2.3 segundos, muy cerca del primer lugar. Y vamos con el siguiente, que sería Centaurus del equipo Seiti. Centaurus. Hola. Hola. Vale, por favor, enfoca la pista. Ya sabes, es un poquito más arriba porque necesitamos ver las líneas. Vale, jueces, por favor, confirmen si llegan a ver. Si nada más si lo enfoca más hacia arriba, ¿no? Si lo hace, si sube más la cámara. Ah, por ahí lo vemos bien. Yo sí alcanzo a ver una línea ahí al final y la línea del inicio. Okay, perfecto. Chicas, si pueden marcar con un plumón a lo mejor las cintas, porque creo que son cintas blancas, nada más para que se vean bien. Con un plumón ponerle arriba de las cintas que están en el piso. Pasa también que el reflejo de la ventana no ayuda mucho, ¿verdad? Sí, sí. No ayuda. Vale, marquen por favor las líneas para poder verlas mejor. Ok. Listo, entonces, Marcelo Eduardo, ¿todo bien? ¿Todo en orden, sí, entonces? Ya, listo. Perfecto, entonces, chicas, cuenten fuerte y empiezan. Uno, dos, tres. Ahí sale el robot Centaurus, que va lentamente dando vueltas con esa super turbina que tienen. Que bueno, el robot está dando vueltas. Creo que está tan fuerte la turbina que está haciéndolo dar vueltas y vueltas y vueltas al robot, a esa escobilla. Pero va avanzando ahí poquito a poquito, suave, suavecito. Y el robot está ahí avanzando, está que da vueltas y vueltas y vueltas. Pero a ver, Centaurus, que tienes que ir hacia adelante. Pero bueno, está mareadito el robot. No sabemos qué va a pasar. Sigue dando vueltas ahí. Ese ventilador está demasiado potente.
Y bueno, la competidora decidió regresar al punto de inicio. El robot sigue dando vueltas, se ha atascado con la cinta. Siguen tratando de ver cómo hacer que el robot vaya derecho. Tiene que estar atrás de la cinta. Ahí, tómenlo y pónganlo atrás de la cinta nuevamente. ¿Pueden ponerlo al costado de la cinta para que no se enganche? Ok, ajá. Pero el robot está dando vueltas. Jueces, ¿cómo vamos con el tiempo, por favor? Llevamos 1:10. Ok, 1:10, entonces el robot quiere irse por afuera. Yo creo que el robot se cree helicóptero y quiere más bien irse a la ventana y dar un vuelito con esa super hélice que tiene ahí. Mr. Roboto, qué bueno tenerlo de vuelta. No, decirle que le falta ponerle faldita, ¿te acuerdas el de la competición pasada? El que hacía como... El hawaiano. Sí, eso iba a decir que ya habíamos propuesto la categoría de bailarines. Sí, pero bueno, este robot ahí está, que da vueltas y vueltas y vueltas. Y bueno, quiere generar un tornado este robot. Pero, pues, ahí va. Jueces, por favor, ¿cómo vamos de tiempo? Estamos. Listos, se acabó. Ok, chicas, bueno, pues tiempo, vuelve a marcar 120 segundos este robot, una F en el chat y en los comentarios de Facebook. Y pues bueno, gran trabajo, chicas, de todas maneras. Vamos con el siguiente, que sería Nova Darryl del equipo Nova Robot desde Medellín. Nova Robot, por favor. Están en la cámara de Juan Diego. Ok, perfecto, lo vemos. Nova Darryl, ese robot de cinta rosa. Perfecto. Gracias. Listo, a todos los que han estado. Ok. Gracias a los que han estado comentando por Facebook. Muchísimas gracias, Natalia Mazo, que dice: ánimo, chicos de Nuki. Y Marlene ahí apoyando también a su niña. Muchísimas gracias, chicos. Todo listo entonces. Cuenta fuerte y empezamos. ¿Tienen apagado el micro, este competidor? No va a dar reír, por favor. Prende el micrófono, sí. Ahora sí, cuenta fuerte y empezamos. Ahí sale el robot, sale con todo, chocándose con las paredes, se da media vuelta justo cuando le faltaba poquito. Está ahí chocándose, pero llega a la línea de meta ahora sí. Y bueno, este robot en la primera ronda hizo 8.7. Vamos a ver ahora su tiempo oficial de la segunda. Yo tengo 8.6. 8.5. 8.1. Se queda 8.1. Entonces, 8.1 segundos, mejora ligeramente su tiempo de la primera. Tiene una ronda más luego para mejorar aún más ese tiempo. Pero vamos con el siguiente robot, que es Robo River de la Fundación Marian Ort, que hizo 3.6 segundos en su primera ronda. Fuerte candidato también para llevarse la victoria. Vamos con Robo River. Robo River, ¿estás por ahí? Sí, aquí estamos ya presentes. Perfecto. Vemos las líneas. Jueces, por favor, su visto bueno. Listo. Perfecto, entonces cuenta fuerte y empezamos. Ok, listo. Espérándolo. 1, 2, 3. Ahí va Robo River, directo hacia la línea de meta. Y ha llegado. Jueces, por favor, su veredicto. Yo tengo 2.7. Yo tengo 2.6. Yo tengo 3.5. Wow. Un poco a mí. Muchas gracias, Gilmer, por compartir la transmisión. Bueno, entonces, jueces, ¿con qué tiempo nos quedamos? Eduardo, me dijiste 2.6, ¿verdad? Sí. Nos quedamos con 2.6.
Ok, perfecto. 2.6 segundos entonces para Robo River. Gran tiempo, también ha mejorado por un segundazo. Y ahora nos vamos con Nova Coltin del equipo Nova Robot, que es el robot de cinta amarilla. Nova Robot, por favor. Muchas gracias, Ana Mendieta, por compartir la transmisión. Un abrazo enorme para ti. Nova Robot. Sí, hola, aquí estamos. Vale, perfecto. Vamos con Nova Coltin, cinta amarilla, perfecto. Juez, ¿es visto bueno, por favor? ¿Está correcto? Listo de mi parte. Ok. Ahí salió el robot Nova Coltin, que se choca con las paredes. Va a llegar, va a llegar, va a llegar. Y llega a la meta. La ha cruzado sin problema. Y bueno, vamos con el tiempo de nuestros jueces. Tengo 5.3. 5 cerrados. Tengo 5.2. Perfecto, entonces nos quedamos con 5 segundos, ¿verdad? 5 segundos entonces para Nova Coltin. Y vamos con el siguiente, que sería Curiosity del equipo School Earth desde Carmen de Viboral. Curiosity. Moment, please, moment, please. Ok, no problem, no problem. Ahí vemos ya la cámara de Curiosity, se está ubicando. Y bueno, ¿está listo, jueces? Por favor, ¿su visto bueno? Listo. Perfecto, entonces cuenta fuerte, Curiosity, y empezamos. 1, 2, 3. Ahí sale el robot Curiosity con todo, dándose vueltas, pero yendo derechito hacia la meta y justo antes de llegar. Si lo tocas, regresa. Si lo tocas, regresa al inicio. Ya lo tocaste, tiene que regresar al inicio. Tiene que regresarlo al inicio. Tiene que regresar al inicio, por favor, Curiosity. El tiempo sigue contando. Tiene que regresar al inicio, regresar al inicio. El tiempo sigue contando. Este robot tuvo 19.2 segundos en la primera ronda. Y bueno, ahí regresa al inicio. El tiempo sigue. Suéltalo, que el tiempo sigue. Así que ahí va el robot dándose choques. Y ahora sí cruza la línea de meta. Y bueno, chicos, ya saben, por favor, recomendación para los robots que siguen. Si tocan el robot, tiene que volver a la línea de inicio y ya lo sueltan de frente, ¿vale? Porque el tiempo sigue corriendo. Entonces, tiempo oficial de la segunda ronda de Curiosity, por favor. Tengo 33-1. Ok. 31-7. Tengo 32.3. ¿Me repites el tuyo, Eduardo? 31.7. Ok, se quedan 31.7. Ok, 31.7 segundos entonces el tiempo de Curiosity. Y vamos con el siguiente, que sería War Machine del equipo Seiti. War Machine. Perfecto, ahí vamos con War Machine. Baja un poquito tu cámara. No tanto. No tanto, un poquito más arriba. Ahí está. Ahí está, perfecto. Con sus banderitas de inicio y de meta. Que eso, le ha quedado muy bonito también el escenario a War Machine. Entonces, bueno, colocamos el robot. 3, 2, 1, ya. Ahí salió. Ok, vamos a darte una chancecita más, War Machine. Entonces, coloca tu robot en el inicio. ¿Listo? Ok. Vale. 3. Momentico. Primero colócalo y después empiezas a contar. Sí, espérense, no digo que es que lo estoy tratando de conectar. Listo. 3, 2, 1. No, no, no. Espera. No, el conteo tiene que ser con el robot en el piso. ¿Vale? No puedes tener el robot en el aire. Exacto. 3, 2, 1, ya. Ah, ok, ahí sale War Machine, se va directo hacia la meta dándose de cabezazos y cruza la línea de meta. Perfecto, un gran trabajo para War Machine.
Recuerden que este robot es solo de exhibición y vamos con el tiempo oficial de nuestros jueces. Yo tengo 4.7. 4.4. 4.4 también. Ok, entonces 4.4 segundos sería el tiempo de su segunda ronda, pero igual su tiempo menor sigue siendo 3.8 de la primera. Vamos con el siguiente, que sería Crash Bandicoot del equipo Bolívar Coding desde Cali. Crash Bandicoot, por favor. Hola. Ok, ¿listo? Muéstranos tu robot, perfecto, el robot blanco. Y tenemos que ver las dos líneas, chicas, tenemos que ver la línea de inicio y la línea de meta, solo estamos viendo una. Ok, ahí está bien. Ahí está, perfecto, entonces, listo. Por favor, cuenten fuerte y empiezan. 1, 2, 3. Ahí sale Crash Bandicoot con todo, que se da la vuelta, se cae de cabeza, el robot regresa. Y bueno, este robot en la primera ronda hizo 4.8, se vuelve a caer. Este robot está loquísimo. Y ahí va de nuevo, este robot no se rinde, va a llegar y ha cruzado la línea de meta. Pero ya ha sido al tercer intento, entonces vamos a ver el tiempo oficial de nuestros jueces. Yo tengo 16.9. 16.8. 16.9. Perfecto, entonces nos quedamos con 16.8, pero igual este robot en la primera hizo 4.8, recuerden que nos quedamos con el menor tiempo entre las tres rondas. Así que vamos con el siguiente, que sería Shortkey Online del equipo Los Innovatics. Shortkey Online, por favor. Shortkey Online, a la una. Ya se fueron a comer. Sí, se han ido a almorzar y uno aquí con hambre, no me parece justo, pero bueno. Shortkey Online, a las dos. Y Shortkey Online, pues bueno, es el equipo que estaba grabando con la computadora, entonces, bueno, espero que no hayan tenido problemas de conexión. Igual, pasan para el final de la ronda y vamos con el siguiente, que sería Skibbles del equipo Bolívar Coding, desde Cali. Cali, Valle del Cauca, Skibbles. Skibbles está por ahí. Skibbles a la una. Ya lo están mostrando, ya iniciaron cámara. Ok, dinos algo, por favor. Valentina Skibbles. Ahí está, Valentina. Perfecto, tenemos que ver el robot, por favor, baja un poquito la cámara. Azul. Puedes colocarte al medio, o sea, de costadito, porque no vemos toda la pista. Mira, desde donde habías enfocado a... ¿Cuál era tu otro robot? Desde donde habías enfocado a tu otro robot, ¿cómo se llamaba? Discúlpame, tu otro robot. Crash Bandicoot, ¿no? Crash Bandicoot, ajá. De donde habías enfocado a Crash Bandicoot. Un poquito más arriba, ahí está, más o menos, un poquito más lejos. Si haces un pasito para atrás, por ahí más o menos, ahí se ve. Recuerden que el robot va atrás de la línea de salida. Ya. Ahí yo lo veo bien, chicos. No sé ustedes. Ok, Marcelo ha subido. Bueno, entonces cuenta fuerte y empezamos. 1, 2, 3. Ahí sale el robot de Skibbles con todo y cruza la línea de meta. Este robot en su primera ronda hizo 2.8. Vamos a ver en cuánto tiempo hizo en la segunda ronda. Bien, yo tengo 3.3. También 3.3. Yo tengo 3.4. Perfecto, entonces nos quedamos con el tiempo de 3.3. Pero igual la primera ronda pues tuvo menor tiempo. Vamos con el siguiente, que es nuestro actual líder, que es el robot Spirit del equipo School Art desde Medellín.
Spirit, por favor. Hola. Ahí está. Perfecto. Aquí tenemos al robot Spirit, que es el actual líder. Hizo 1.9 en la primera ronda. Y vamos a ver esta segunda. Ya está listo, por favor, jueces. Su visto bueno para empezar. Eduardo, like. Marcelo, like. Entonces, Dolores, like. Entonces, cuenta fuerte, por favor, y empezamos. 1, 2, 3. Ahí va el robot Spirit. Va con todo, cruza la línea de meta. Y pues vamos a ver si mejoró su tiempo. Jueces, por favor. Yo tengo 2.4. 2.3. Yo tengo 2.3 también. Perfecto, entonces 2.3 el tiempo oficial de la ronda 2 de Spirit. Pero sigue siendo el líder con 1.9. Y vamos con el siguiente, que es Nova Spake del equipo Nova Robot desde Medellín también. Así que Nova Spake, por favor. Nova Spake. Listo. Ah, ya voy. Hola. Vale, enfócanos la pista, por favor, que veamos las dos líneas. Perfecto. Coloca tu robot detrás de la línea de inicio y espera un ratito a que los jueces digan que todo está conforme. Coloca el robot, por favor, detrás de la línea de inicio. Okay. Ahí está. Listo. Ahí lo vemos. Listo. Ok, entonces, cuenta fuerte y empezamos. 3, 2, 1. Ahí va el robot Nova Spake, ahora sí va con todo, va derechito y cruza la línea de meta. Este robot en su primera ronda hizo 20 segundos, pero ahora ha destruido su propio récord. Y vamos a ver cuál es su tiempo oficial. Yo tengo 3.7. 3.2. También tengo 3.2. Perfecto, entonces 3.2 segundos, excelente tiempo para Nova Spake. Y pues vamos con el siguiente, que sería Emile Robotic desde Carmen de Viboral. Leo, seguimos. Ya pasamos. ¿Perdón? Ya, ¿dónde estoy? Ah, sí. Ok, ahí está el robot colocado, necesitamos ver todo. Ahora sí, perfecto. 1, 2 y 3. Bueno, ahí sale el robot, pero jueces, verifican por favor si todo está bien. ¿Les parece si la volvemos a repetir? Sí, sí, también, por favor. Me apeleo. Sí, repetimos por favor, chicos, por favor cuenten despacio. ¿Vale? Cuenten despacio y el robot tiene que salir cuando se diga 3. Ok, traten de no empezar antes, por favor. 2, 3. Ahí sale ahora sí el robot de Miller Robotic y cruza la línea de meta, aunque lo vimos un poquito entrecortado, pero espero que los jueces hayan podido medir bien. Jueces, por favor, me confirman el tiempo de este robot. Yo tengo 3.1. También 3.1. Yo tengo 2.9. 2.9. Ok, nos quedamos con 2.9 entonces. Muchas gracias, Emanuel, por compartir la transmisión. Y bueno, este robot mejoró por 2 segundos su tiempo de la primera ronda, así que excelente para el competidor. Vamos con Nova Dynamics ahora del equipo Nova Robot. Nova Dynamic, por favor. ¿El de las rayas? Sí, perfecto. No, Dynamic, por favor dinos algo porque no veo tu cámara. Hola.
Ahora sí, ahora sí, ahora sí te veo. ¿Vale? Ok, colócate en la línea de inicio y por favor, cuenten despacio, chicos. Y esperamos el visto bueno de los jueces. ¿Todo bien? Listo. Perfecto. Cuenta fuerte y despacio y empieza. Ahí va el robot Nova Dynamics que se va con todo derechito hacia la línea de meta y cruza la línea de meta. Ha llegado, ha mejorado al parecer sus 7.4 segundos de la ronda 1. Tiempo oficial de nuestros jueces, por favor. Tengo 4.4. 4.7. 4.5. Perfecto, entonces sería 4.4 el tiempo oficial de la segunda ronda de Nova Dynamics. Está excelente, gran trabajo, chicos. Y vamos con el siguiente robot que sería Opportunity del equipo School Ort desde Medellín. Sí, momento. Perfecto. Por mientras, jueces, por favor, me ayudan con el ¿qué tiempo hizo en la primera ronda Opportunity? Que por ahí un error se me borró el dato. 5-3. Ok, perfecto. 5-3, entonces es su propio récord personal de Opportunity. Vamos a ver ahora en la segunda ronda. Ya está el robot listo. Jueces, por favor, verifican. Listo. Correcto, entonces, cuenta fuerte, por favor, y empezamos. 1, 2, 3. Ahí sale el robot Opportunity. Parece que va a mejorar su tiempo. Llega a la línea de meta. Gran ronda también para el robot. Y vamos con nuestro tiempo oficial. Yo tengo 4.1. Yo tengo 3.5. Yo tengo 3.3. Wow. Jueces, nos quedamos con el 3.3. Sí, 3.3. Perfecto, 3.3 segundos entonces para Opportunity. Y pues bueno, vamos ahora con el siguiente que es Mini Jump, Nova Mini Jump del equipo Nova Robot, que es el robot de cinta naranja. Nova Mini Jump. Ok, ya vemos la imagen. Cinta naranja, Perfecto. perfecto. Está bien, ya lo vimos, tranquilidad. Colócalo en la línea de inicio. Muy bien, Rafa. Vamos, Rafa. Y ok, jueces, todavía, chicos, esperen por favor la confirmación de los jueces. Jueces, Listo. contamos entonces. Sale el robot Nova Mini Jump, sale con todo. Ahora sí cruza la línea de meta, se choca incluso con todo, con ese tope que le han puesto ahí. Impresionante ronda. Y pues vamos con el tiempo oficial. Yo tengo 2.2. Yo tengo 2.6. Y yo también 2.6. Perfecto, entonces nos quedamos como siempre con el menor, que sería 2.2 segundos. Gran tiempo que lo pone al parecer dentro del podio a este robot, porque tenemos por ahora el primer lugar que es, a ver, déjenme buscar, aquí está Spirit con 1.9, luego seguiría Nova Ruidbot con 2 y luego Nova Mini Jump con 2.2, pero ya saben de que todavía nos queda toda la tercera ronda, así que 2.2 para Nova Mini Jump y vamos con el siguiente que sería Akatsuki del equipo Seiti. Akatsuki. Tres, dos, Esperen, 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 chicas. Esperen, momento, chicas, momento. chicas. Un ratito, por favor. Ok, Están jueces. emocionadas. Jueces, ¿todo Lo bien? veo bien. Ok, entonces, chicas, cuenten fuerte y despacio, ¿vale? 1, 2, 3 y cuando dicen 3, empieza el robot. ¿Listas? ¡Vamos! 1, 2, 3.
Ahí ve rebota Katsuki, se va pegadito a la pared, cruza la línea de meta rápidamente. Gran intento de este robot que en la primera ronda hizo 8.6 y ahora lo ha hecho excelente. Vamos con el tiempo oficial de nuestros jueces. Yo tengo 3.0. 3.5. Yo tengo 3.6. Perfecto, entonces nos quedamos con 3 segundos exactos, que es el menor tiempo. Grandioso tiempo también para Akatsuki. Y vamos con el siguiente, que sería Nova Ruidbot, que es nuestro actual segundo lugar. Que ojo, podría llegar a superar al líder de la tabla, que hasta ahora es Spirit. ¿Vale? Vamos con Nova Ruidbot, por favor, que es el robot con ojos. Inconfundible este robot. Perfecto, ahí vemos los ojitos de ese robot. Y, vale, ponlo por favor en la línea María Ángel, ¿verdad? Sí. Perfecto. Que aquí también tenemos el saludo de John Early Osorno Villa, que dice: te amamos María Ángel, fuerza con Ruidbot. Así que todas las vibras positivas. Jueces, por favor, ¿todo correcto? Listo. Like, perfecto. Entonces, cuenta fuerte y despacio, por favor. Uno, dos, tres. Ahí sale Nova Ruidbot con todo y llega a la línea de meta. Muy, muy rápido. Marcelo aplaude. Y pues bueno, vamos a ver el tiempo oficial. ¿En cuánto queda? Yo tengo 1.9. ¡Wow! 2.1. Yo Marcelo. Tengo 2 cerrados. Ok, entonces el menor tiempo fue 1.9 y eso nos pone por ahora en un empate en el primer lugar entre Nova Ruidbot y Spirit, ambos con 1.9, pero nos queda la tercera ronda, así que muy atentos, nos quedan 2 robots en esta ronda, bueno, 3. Vamos con LMS-11 del equipo Bolivar Coding. Alta tensión en esta categoría que siempre nos trae este tipo de mini infartos con los 2 segundos, 1.9 y 1.8. Vamos a ver si alguien llega al 1.8. Pero, bueno, todavía falta una ronda más. Chicos, por favor, rapidito, que si no, no vamos a almorzar el día de hoy. Que tenemos luego a la 1:30, tenemos la categoría Bumper Bot. Así que, bueno, también pendientes esa categoría. Empezamos 1:30 la homologación y 2:30 empezamos la transmisión en vivo por aquí por Facebook. LMS-11, Bolívar Coding, ¿está listo? Ok. Perfecto. Desde Cali, Valle del Cauca, llega LMS-11. Hola. Ok, ¿verdad que hay 2 margaritas? Recién me acuerdo. Por favor. Lucía. Ah, pero perdón, Lucía, es que en el nombre de aquí del Meet vemos que dice Margarita. Entonces, Lucía, perfecto. Ahí está el celular en horizontal. Necesitamos ver la pista, por favor, porque veo el techo. Sí, es que ya lo voy a cambiar. Ya. Ahora sí, ahora sí. ¡Uy, un perrito! Si se pegan más hacia la pared para que podamos ver toda la pista. No, Luchi, ahorita estaba al revés. Ok. ¿Ya se ve? No, los vemos de cabeza. De cabeza. Oh. Así. Y así, y si se pueden pegar a la pared para que podamos ver toda la pista. Tengo que hacerlo para acá. Pasa que con la columna esta marrón no vemos, está tapando la pista. Por eso, peguen la cámara a la pared para poder ver así. Todo el... Ya, y volteala para ver la línea de inicio. O en todo caso, si pueden enfocar desde arriba, sería mucho mejor. O sea, colócate al costado del tachito blanco, al costado del baldecito blanco, y enfoca todo desde arriba. De arriba hacia abajo. Por ella sí va viendo bien. ¿Así? No.
Voltealo, no, es que voltealo. No se alcanza a ver la... Es que la... ahorita estaba diferente puesto esto. O sea, se cambió la cámara. Se cambió la cámara como de lado. ¿Así la ven? Sí. Déjame que yo la estoy viendo. ¿Dónde está la cámara? Aquí está. ¿Y si quitamos el tarro? ¿Pueden quitarlo, por favor? Suavemente. Ahí. Ahí, ¿verdad? Ahí vemos el final. Yo también lo veo, jueces, ¿sí? Por favor. Sí, sí, nada más que ahí no muevan la cámara para que se pueda ver bien la meta. Ok. Perfecto, entonces cuenta fuerte y empezamos. ¡Uno! Ahí sale el robot del MS-11, sale con todo, se regresa, cruza, voltea, lo que no se vaya, que no se vaya. Ahí está, sigue corriendo el tiempo. Perdimos la línea de meta. Y cruzó el robot, ha cruzado la línea de meta. Y bueno, no lo vimos por un ratito, pero al menos sí alcanzamos a ver cuando cruzó. Vamos con el tiempo oficial de nuestros jueces. Tengo 11.5. 11.4. Yo tengo 11.7. Ok, entonces nos quedamos con 11.4, tiempo oficial para LMS-11. Y apáganos tu micrófono, por favor. Perfecto. Ahora sí, vamos con el siguiente, que sería Nova Genium. Nova Genium del equipo Nova Robot, por favor. Hola, perfecto. Este es el robot de cinta negra. Ah, ok, perfecto. Ahora sí la vemos. Vamos, Emilio. Un poquito más atrás. Ahí. Listo. Ok, cuenta fuerte, despacio. Dos. Uno. Ahí salió el robot con todo, se va hacia la línea de meta, pegadito a la pared, cruza, se regresa, incluso quiere hacer dos, tres vueltas, varias vueltas de este robot, pero solamente se cuenta una, así que tranquilidad. Tiempo oficial de nuestros jueces, por favor, para Nova Genium. Yo tengo 2.8. 2.9. Yo tengo 3.0. Ok, entonces tiempo oficial sería 2.8 para Nova Genium. Y para finalizar la ronda 2, tenemos que ir con Shortkey Online del equipo Los Innovatics desde Carmen de Viboral, que pues no hicieron caso a la llamada de la segunda ronda. Espero que ya estén listos, chicos. Shortkey Online, ¿están por ahí? Shortkey Online a la 1. Shortkey Online a las 2. Y bueno, chicos, F en el chat por Shortkey Online. Tienen todavía la tercera ronda, así que se les va a dar el tiempo de 120. Y bueno, vamos a empezar con la tercera ronda entonces. Jueces, ¿alguna observación antes de empezar la ronda final? No, todo bien, nada más que enfoquen desde el principio toda la pista, para que no estemos, iba a decir peleando, pero no estemos con esos detalles. Claro, para que no haya duda alguna, chicos, por favor, necesitamos que enfoquen todo. Por favor, no esperen hasta su turno para asegurarse de eso, ¿vale? Vayan probando, no sé, vayan asegurándose, cosa que les toca, y empezamos en una. Sí, porque si no, no vamos a acabar nunca. Tenemos, por ahora, un empate en el primer lugar, dos robots con 1.9, que son Spirit del equipo School Ort y Nova Ruidbot del equipo Nova Robot. Y tenemos un robot que está a 0.1 segundos nada más, con 2 segundos, que... perdón, ese era Nova Ruidbot, que ahora está a 1.9, vale. Y el que le sigue tendría 2.2, que sería Nova Mini Jump, así que ese es nuestro... podio hasta el momento. Y empezamos la tercera ronda con
la competidora que nos ha robado el corazón a todos. Empezamos con Lulu 2.0 del equipo RoboKids. ¿Lulu? ¿Lulu? Yo creo que ya nos mandó los besitos y se fue, dijo. Ya he cumplido Hola. Mi misión el día de hoy. Ahí está, ahí está, ahí están. Vale, perfecto. Coloquemos el robot, por favor. Traten de enfocar las dos líneas. Excelente. El robot tiene que empezar justo detrás de la línea. Justo detrás de la línea. Ajá. Un poquito más adelante, chicos. Más adelante. Ok, yo creo que ahí está bien, vale. Jueces, ¿todo correcto? Listo. 3, 2, 1, ya. El robot salió un poquito antes, ya. Pero ahí llega la línea de meta y... jueces, ¿confirman, por favor? De mi lado todo bien, también como lo tenía un poquito más atrás. Ok. Perfecto, entonces, tiempo oficial para Lulu 2.0. Yo tengo 3.5. Yo tengo 3.4. Yo tengo 3.3. Perfecto, entonces 3.3 el tiempo oficial de la ronda 3. Muchos gracias. 3. Pero gracias a ustedes, chicos. Un abrazo enorme hasta Neiva. Y pues bueno, nos quedamos para este robot. Su tiempo oficial queda 2.6, que es el tiempo de la ronda 2. Vamos con el siguiente, que sería Dawn Robotic del equipo Fundación Marina Ort. Dawn Robotic, por favor. Hola. Ahí estamos con la cámara de Andrés Felipe Navarro Vázquez. Encienda la cámara, por favor. Ahí está, ahí lo vemos. Perfecto, trate de enfocar las dos líneas, por favor, línea de inicio y línea de meta. Dino. Él sabe ponerlo. Dígame, Mr. Roboto. Simplemente, ya para decirle a los estar en podio, tiene que sacar 2.2 o menos. Es el tiempo a vencer para quedar en podio. Exactamente, Mr. Roboto. Entonces, estamos listos con Dawn Robotic. Si los jueces dan su visto bueno, aunque la imagen se estaba congelando un poquito, pero ahí está. Que nos enfoque en la pista, ahí está. De mi parte, ahí está bien. Listo. Excelente. Entonces, cuenta fuerte y empezamos. 1, 2 y 3. Ahí ve el robot que hizo 2.3 en la segunda ronda. Y si lo bajaba, podía entrar al podio, pero se quedaba a la mitad. Tiene que regresar al inicio porque ya lo tocó. Ahí regresa al inicio el robot. Va a llegar, se queda a la mitad, se va dando vueltas. Avanza de costadito como el cangrejo y llega a la línea de meta. Y gran trabajo también para Dawn Robotic. Aunque su tiempo oficial parece que se va a quedar en 2.3. Escuchemos el tiempo de la ronda 3. Tengo 16.8. 16.5. 16.6. Vale, entonces 16.5 para Dawn Robotic, que por ahora es el cuarto lugar, ¿vale? Con 2.3 segundos. Y vamos ahora con el siguiente, que es Centaurus del equipo Seiti, que por ahora no ha llegado a marcar tiempo, tiene 120 en ambas rondas, pero por favor todos crucemos los dedos para que en esta ronda 3 llegue a tener un mejor tiempo. Centaurus, por favor, ¿están por ahí? Chicos, chicas, chiques, chiquis y chicus. ¿Centaurus? Centaurus a la una. Centaurus a las dos. Y bueno, Centaurus va a quedar entonces para el final de la ronda, si es que llegan a estar listos. Vamos con el siguiente, que sería Nova Darryl del equipo Nova Robot desde Medellín. Perfecto, entonces ahí tenemos el robot, muestra que es de la cinta rosa, perfecto. Y este robot tuvo 8.1 en la segunda ronda y 8.7 en la primera. Vamos a ver en esta tercera cómo le va. Coloca ya el robot detrás de la línea de inicio. Jueces, visto bueno.
Listo. Perfecto, empezamos. Uno, dos, tres. Ahí va el robot, no va a dar reel. Que se va ahí chocando con las paredes, se queda ahí caminando de costado, está lentito, va por la mitad ya de la pista, se regresa, pero ahora avanza de nuevo. Se vuelve a regresar este robot, está indeciso, ya lo tocó, tiene que regresar al inicio. Tiene que regresar al, inicio, por favor, que ya lo tocaste. El robot va a cruzar, pero tiene que regresar, sigue corriendo el tiempo, tiene que regresar al inicio, porque lo había tocado. Coloca al inicio, ahí va de nuevo el robot Nova Darryl. Esperemos que ahora sí llegue bien. Ah, el robot se está regresando. Sigue corriendo el tiempo. Ahora sí va derechito. Eso hubieras hecho al principio, Nova Darryl. Y ahora sí cruza la línea de meta. Perfecto, entonces vamos a conocer el tiempo de esta tercera ronda. Yo tengo 42.8. Yo tengo 42.7. Yo 42.8. Vale, perfecto. Entonces 42.7, pero el mejor tiempo de este robot se queda con 8.1 de su ronda 2. Vamos ahora con un robot que ha ido bajando de 3.6 a 2.6 y ahora puede que baje a 1.6. Vamos a ver a Robo River del equipo Fundación Marina Hort desde Carmen de Viboral. Robo River. Listo, ahí está. Bien, aquí estamos. Toda la suerte, por favor, para Robo River. Jueces, por favor, verifiquen. Aunque yo veo aquí cuadraditos, pero... ¿Sí? ¿Jueces? Sí, listo. Sí, más o menos ya se desestabilizó la imagen. Listo. Perfecto, contamos, por favor. Listo. Uno, dos, tres. Ahí va Robo River con todo, va a toda velocidad. Pero se choca a la mitad. ¿Cuánto? Por ahí hizo una cámara lenta, pero ahí regresa al inicio. Ahora sí va derechito, se vuelve a quedar a la mitad. Vuelve al inicio, ahí va el robot. Ahora sí va a llegar y ha llegado a la línea de meta. Y bueno, tiempo oficial entonces de la tercera ronda de Robo River. Yo tengo 14.7. 14.8. 14.9. Ok, entonces nos quedamos con el tiempo de... 14.7. 14.7 segundos entonces para Robo River, que su mejor tiempo quedó como 2.6 segundos. Está más o menos entre el quinto y el sexto lugar, luego vamos a conocer el resultado oficial. Y vamos con el siguiente robot, que es Nova Colting del equipo Nova Robot, el robot de cinta amarilla. Así que por favor, Nova Colting, ahí lo vemos. Cinta María, excelente. Perfecto. Colóquese en la línea de inicio. Este robot en la primera ronda tuvo el tiempo máximo. En la ronda 2 hizo 5 segundos. Vamos a ver en esta ronda 3. Esperemos que lo baje. Jueces, ¿todo bien? Listo. Perfecto. Contamos, por favor. Uno, dos, tres. Ahí va el robot Nova Colting, va con todo hacia la línea de meta, chocándose con las paredes, pero sigue avanzando. El robot ahora está cada vez más cerca y cruza la línea de meta. Ha llegado Nova Colting. Vamos a ver en qué tiempo lo hizo. Yo tengo 8.5. 8.8. 8.8. Ok, nos quedamos con el 8.5, entonces tiempo oficial de la ronda 3, su mejor tiempo queda con 5 segundos. Casi todos los robots están teniendo su mejor tiempo en la ronda 2, pero pueden haber sorpresas aquí. Así que vamos con el siguiente, que sería Curiosity del equipo School Hort desde Carmen de Viboral. Curiosity. Hola, sí, ya vamos. Ok, perfecto. Este robot Curiosity tuvo en la primera ronda 19.2 segundos, en la segunda hizo 31.7 y ahora le toca su tercera. ¿El robot está listo? Jueces, por favor, confirman. Todo correcto. Contamos, por favor, y empezamos. Uno, dos, tres. Sale el robot Curiosity. Ha hecho ahora sí un gran tiempo. A los jueces les ha saltado los ojos. Vamos a ver qué nos dicen, cuál es su tiempo oficial. Yo tengo 1.8. ¡Wow! 1.8.
Yo tengo 1.9. Ok, confirmado entonces por dos de los tres jueces y el tercero estuvo cerca. 1.8 y es nuestro nuevo líder de la tabla, el robot Curiosity. Que miren, jueces, cómo ha pasado de 19 a 31 a 1.8. Excelente trabajo. Y nosotros que pensábamos que íbamos a tener empate en el primer lugar. Pero los dos robots que tenían 1.9, que son Spirit y Nova Ruido, todavía le falta la tercera ronda. Así que todo puede pasar aquí. 1.8 y como ven, chicos, cualquiera de los robots puede dar la sorpresa. Así que vamos con el robot War Machine del equipo Seiti. War Machine, por favor, ¿estás por ahí? War Machine. Háblanos, por favor, War Machine. War Machine a la una. War Machine a las dos. Y War Machine queda para el final de la ronda también junto a Centaurus. Vamos con el siguiente, que sería Crash Bandicoot del equipo Bolívar Coding desde Cali. Crash Bandicoot, por favor. Hola, es que si me pudieras pasar al último... Vale, perfecto. Entonces, Crash Bandicoot también pasa al final de la ronda. Vamos con el siguiente, que sería Shortkey Online del equipo Los Innovatics. Shortkey Online está por ahí. Nada más para recordarle a los demás que están en el Meet que, por favor, apaguen su micro. Por ahí tenemos a alguien que tiene su micro encendido. Ok, gracias, Lola. Shortkey Online está por ahí. Shortkey Online a la una. ¿Lo apago? Sí, por favor, Luzmila, apaga el micrófono. Gracias. Ok, Shorty Online, a la una. Sí, hola. Perfecto, hola. Vale. Ya llegaron, han vuelto. ¿Están escuchan? ¿Listos? ¿Te escuchamos? Sí, te escuchamos. Hola, ¿nos escuchan? Sí, los escuchamos. Hola. Hola. Sí, hola, ¿nos escuchan? Sí, los escuchamos. Pero ustedes no nos escuchan a nosotros. No, no podemos participar porque el robot se nos cayó. El cepillo. Bueno. Igual, gran trabajo, chicos. Felicidades. El mismo hecho de competir ya los hace ganadores. Estamos tratando de organizarlo, pero no. Aquí está War Machine. No hemos terminado, entonces. Ok, no hay problema. No se preocupen. Igual, muchas felicidades y muchísimas gracias por participar. Una F enorme en el chat por Shortkey Online, que se queda con sus 120. War Machine ya está listo, entonces vamos con War Machine. Sí. ¿Nos escuchas? No, el robot se nos cayó. Sí, ok. Mr. Roboto, no sé si puedas comunicarte con el equipo porque no nos están escuchando. Roboto, por favor, si estás ¿me ahí. ¿Me recuerdas el equipo, por favor? ¿Me recuerdas el equipo? Shortkey Online. Shortkey Online. De los Innovatics. Ya les mando un mensaje, muchas gracias. Sí. Ok, perfecto, Roboto, gracias a ti. Vamos con War Machine, entonces. Coloca tu robot en la línea de inicio, por favor. Prende tu micrófono. Perfecto. Un momento, déjeme conectarlo. Y justo, estas cosas suelen pasar, Lola, cuando estás presentando algo y pasa alguien vendiendo algo afuera de la casa y todo el mundo escucha lo que está vendiendo. Pero no se preocupen, son cosas que pasan totalmente comprensibles. Esto es pan de cada día, por lo menos. Exactamente. Listo. Ok. Tres. Atrás de la línea de meta nada más, ¿recuerdan? Listo. Tres, dos, uno, ya. Sale con todo War Machine. Este robot hizo 3.8 en la primera, 4.4 en la segunda. Y ahora vamos a ver cuánto hace en la tercera ronda, que ha llegado a la línea de meta. Y escuchamos el tiempo oficial, por favor. Yo tengo 6.2. 6.1. Yo tengo 6.3.
Ok, nos quedamos con 6.1 entonces. Recordemos que este robot está aquí de exhibición porque lamentablemente no llegó a cumplir las medidas reglamentarias. Igual, gran trabajo, muchas felicidades a War Machine. Y por favor, esto como consejo general, no solo a War Machine, sino a todos, por favor, leamos el reglamento antes de competir y antes de construir el mismo robot, ¿vale? Igual, muchas felicidades a War Machine, gran trabajo con su robot. Y vamos con el siguiente, que sería... bueno, Crash Bandicoot ya pidió al final. Ski Bells del equipo Bolívar Coding desde Cali. Aquí. Estoy viendo. Perfecto. ¿Ven todo? Sí, estamos viendo todo. Ahora sí, vemos al robot, las dos líneas. Jueces, por favor, su visto bueno. Ok, perfecto. Contamos fuerte, por favor, y empezamos. Uno, dos, tres. Ahí salió el robot Skibbles, va con todo, cruza la línea de meta. Y este robot en la primera ronda hizo 2.8, en la segunda 3.3. Y en la tercera ronda, ¿cuánto tiempo hizo? ¿Jueces? El micrófono. Sí, el micrófono de Lola. Yo tengo 3.5. 3.3. 3.3 también. Ok, repite su 3.3 entonces, Skibbles, pero su mejor tiempo fue 2.8, así que gran trabajo también de este robot. Y vamos con el siguiente, que ojo, era uno de los que estaba primer puesto. Vamos con Spirit del equipo School Earth, que hizo 1.9 en la primera, 2.3 en la segunda, y en la tercera tiene el reto de recuperar el liderazgo. Moment, please. Que por cierto, el que lo ha superado, que es Curiosity, es su compañero de equipo. Entonces, sí, ahí entre colegas están peleando el liderazgo. Vamos con Spirit, ¿está listo? Jueces, por favor, su visto bueno. Listo. Perfecto, mucha atención con este robot. Contamos fuerte y empezamos. Uno, dos, tres. Ahí salió Spirit con... bueno, con todo. ¡Ey! Pero... pero no me tapen la cámara, chicos, ¿qué pasó? No se vio el final. Repetimos. Porque pusieron mano. Repetimos, por favor. Aquí en México le decimos mano negra. Aquí hay una mano negra, pero bueno, a ver, Spirit, por favor, no nos tapen la cámara. Ah, qué sí. Pena. Ok. Listo. ¿Vale? Uno. Dos, tres. Ahí sale Spirit, ahora sí con todo, dando vueltas. Cruza la línea de meta, cayéndose y todo, pero ha llegado. Y mucha atención aquí, tiempo oficial de nuestros jueces. Yo tengo 2.6. 2.4. 2.6. 2.4 segundos entonces para Spirit, que se queda con su mejor tiempo de 1.9. Y por ahora está en segundo lugar empatado con Nova Ruidbot. Dino, hola. Chorky, ya verifiqué y tuvieron un problema con señal y con el robot que se les cayó. Entonces ya van a ingresar para que estén ahí pendientes, por favor. Para darles ingresos, ya van a ingresar y participen al final de la ronda. Ok, confirmas que van a participar porque el mensaje de la señora era que se retiraban. Ella me acabó de decir que van a ingresar. Ok, entonces Shortkey Online pasa para el final de la ronda. Entonces tenemos tres robots que van a pasar al final. Y vamos ahora con el siguiente, que sería Nova Spake del equipo Nova Robot. Nova Spake, que hizo en la primera ronda 20.7, en la segunda 3.2. Vamos a ver ahora en la tercera ronda cuánto logra marcar Nova Spake. Hola. Ahí estás. Sí. Vale, perfecto. Se coloca el robot detrás de la línea de inicio. Nova Spake. Ahí está el robot colocado. Listo. Jueces, por favor. Perfecto, contamos y empezamos. 3, 2, 1.
Ahí va Novespeak y se regresa Novespeak. Ahí va de nuevo Novespeak. Ahora sí no se regresa. Cruza la línea de meta. Y gran intento también para Novespeak. Vamos a escuchar el tiempo oficial de la tercera ronda. Yo tengo 8 cerrado. 7.5. 7.5. Perfecto, entonces 7.5 para Novespeak, pero se queda su tiempo oficial de toda la categoría con 3.2 segundos de su segunda ronda. Vamos con el siguiente, que es Emile Robotic desde Carmen de Viboral. Emile Robotic hizo 4.9 en la primera, 2.9 en la segunda. Y bueno, esperemos que siga bajando esa marca de tiempo. Emile Robotic, ¿está listo? Otro que se fue a almorzar. Un momento. ¿Qué? Ahí está, ahí está. Con el primo de Roboto. Estoy proyectando. Emi, vea. Vamos a la 3. Sí. Ojo, pues. Emi. Uno. Ok. Esperen. Momento, Santiago, por favor, tranquilidad. Jueces, por favor, venga. Venga, quizás nos van a decir. Preciosito. Tranquilidad, chicos. Vale, pues, no pasa nada. Ok. Uno. Jueces. Un momento, por favor, Santiago. Ok, los jueces tienen que corroborar, que se ¿vale? Se vea bien la meta, como que a veces sube la... No. Es que la idea es que el niño participe. Sí, sí, no, totalmente. Sí, pero sí, nada necesitamos... más que es que todavía no vemos bien la pista. Sí, tenemos que ver bien la pista para darle la instrucción y que el niño participe. Exactamente. Tenemos que... Ahí están viendo. Sí, estamos viendo. Ahora, el ahí robot. Lo que pasa es que no vemos bien al robot. Miren que es exactamente lo necesitan ver. Eso. Ok. Perfecto. Ahí. Listo, ahí. Perfecto. Sí. Entonces ahora sí, contamos. Uno. Dos. Tres. Ahí sale el robot, pero no lo vimos. Se devolvió. Es que subieron la cámara y vimos la pared. Una vez más, por favor. Ya. Vimos la pared. Nada más. Hay que mover la cámara. Se tiene que ver el recorrido del robot también. A ver, chicos, tranquilidad, Santiago, calma. Vamos a reiniciar, por favor. Necesitamos que, primero, antes de empezar, los jueces tienen que dar el visto bueno. Luego, cuenta el competidor y por favor no muevas la cámara, porque vimos la pared en vez del robot. Listo. Perfecto. Entonces, se coloca el robot detrás de la línea. Esperamos, por favor, jueces, ¿todo bien? Listo. Perfecto, contamos ahora sí. Uno, dos, tres, hágale. Ahí va, sale el robot Emile Robotic, ahora sí se da vueltas, se choca con la pared, pero ahora sí cruza la línea de meta. Y pues bueno, genial trabajo, muchas felicitaciones, chicos. Y vamos con el tiempo oficial de Emile Robotic. Yo tengo 6.9. Ahora Lalo también tiene muteado su micro. Ahora me tocó a mí. Tengo 7. Yo 7 cerrados. Ok, perfecto. Entonces, ¿con qué tiempo nos quedamos, chicos? 6.9. 6.9 entonces para Emile Robotic, que de todos modos su mejor tiempo fue de 2.9. Así que ese es el tiempo que queda como oficial. Y vamos con el siguiente, que sería Nova Dynamics del equipo Nova Robot, el robot de cinta rayada. Nova
Nova Dynamics, por favor, que hizo en su primera ronda 7.4, en la segunda 4.4. Vamos a ver ahora en esta tercera ronda cómo le va. Ahí muestra el robot, que es el robot de cinta rayada. Perfecto, ya lo vimos. Listo, a la línea de inicio. Vamos, Mati, vamos. Ok, perfecto, Mati. Un ratito. Espera, por favor, Mati. Tranquilidad, calma. Jueces, ¿está todo bien? Listo. Perfecto. Ahí sale robot Nova Dynamics. Sale con todo a la mitad. Ya está a punto de llegar. Cruza la línea de meta. El robot ha llegado y parece que ha mejorado su propio tiempo. Escuchemos el tiempo oficial. Yo tengo 4.8. Yo tengo 4.9. 4.8. Perfecto, entonces 4.8 el tiempo de la tercera ronda de Nova Dynamics. Nos quedamos con su 4.4 de la segunda ronda. Y vamos con el siguiente, que es el robot Opportunity del equipo School Art desde Medellín. Opportunity. Listo. Ok, lo vemos. Jueces, por favor, su visto bueno. Listo. Jueces. Perfecto, entonces contamos y empezamos. 1, 2, 3. Ahí sale el robot Opportunity, que va con todo de pared a pared. Se queda a la mitad, se regresa al inicio. Tiene que volver a salir. El tiempo sigue contando. Ahí va de nuevo el robot, que hizo 5.3 en la primera, 3.3 en la segunda. Vamos a ver cuánto marca en esta tercera ronda el robot. Ahí está yendo muy lentito. Está por la mitad, se le acaba la batería, que parece que el robot ya quiere almorzar, está con hambre, todavía no llega, está ya un poquito más de la mitad. Sóplenle al robot, sóplenle para que llegue. Todavía no llega, se queda dormido, está ya arrastrándose, tiene que llegar a la meta sí o sí, como sea. Vamos, Opportunity, tú puedes. Ahí va a llegar o no va a llegar. Lo coge, lo regresa al inicio, mejor, para que vaya con todo. No vemos al robot, no estamos viendo al robot, por favor. Ahora sí, lo coloca en el inicio, sigue contando el tiempo, se congela la imagen. Ahora vemos al robot haciendo el paso de Michael Jackson. Vuelve a la línea de inicio, sigue el robot avanzando, regresa a la mitad, se regresa. Si lo tocas, vuelve a la línea de inicio. Ahí ve el robot con todo, ahora sí está yendo más rápido. Va a cruzar la línea de meta y ha llegado el robot Opportunity. Después de toda esta demostración de freestyle, vamos a ver cuál es el tiempo de Opportunity. Yo tengo 1:16, serían 76 segundos. Tengo 1:15. Yo tengo 1:15, que serían 75 segundos. Perfecto, 75. Entonces, 75 el tiempo de la tercera ronda, nos quedamos con el 3.3 de la segunda. Y vamos con el siguiente, que sería Mini Jump o Nova Mini Jump del equipo Nova Robots desde Medellín. Este robot tiene como mejor tiempo 2.2. Así que mucho cuidado también con este robot. Nova Mini Jump. Nova Mini Jump está ahí. Nova Robot, por favor. Hola, ¿estamos acá? Vamos, Rafa. Muy bien, Rafa, vamos. Ya están mostrando en pantalla. Están en la cámara de Juan Diego. Sí, el robot de cinta naranja, perfecto. Sí. Entonces, colocamos el robot en el inicio. Esperamos el visto bueno de los jueces. ¿Jueces, todo bien? ¡Perfecto! ¡Empezamos! 1, 2, 3. ¡Ahí sale Mini Jump! ¡Sale con todo! ¡Casi cruza la línea! ¡Ahora sí la cruza! Ha sido un error que podía haberle dado la victoria, pero vamos a escuchar el tiempo oficial. Yo tengo 4.8. Yo
Yo tengo 4.5. Yo tengo 4 cerrados. Ok, 4 segundos entonces para Mini Yom. Y se queda con su menor tiempo, que es el de 2.2. Gran trabajo también para este robot del equipo Nova Robot. Vamos con el siguiente, que sería Akatsuki del equipo Seiti. Akatsuki, por favor, chicas, ¿están ahí? Ahí están, ya las veo. Hola. Perfecto. Entonces, ya está el robot colocado. Jueces, por favor, verifican. Listo. Perfecto. Cuenten fuerte, chicas, por favor, y empezamos. 1, 2, 3. Ahí sale el robot Akatsuki, sale pegado a la pared, se ha quedado ahí. Puede regresarlo, lo regresan a la línea de inicio. Ahí va de nuevo el robot, sale ya de frente, no cuenten. Va de frente, ahí va el robot, se choca con la pared. Este robot ya está con hambre también. Este robot hizo en la primera ronda 8.6, en la segunda hizo 3 segundos y parece que se va a quedar con esos 3 segundos de la segunda ronda. Sigan intentando, chicas, por favor. Sigue corriendo el tiempo. Sigue corriendo el tiempo, pero el robot se sigue yendo de costado. Se sigue chocando con la pared. Ya de tanto cabezazo a la pared está mareado el robot. Las chicas verifican si aún sigue vivo. Parece que va a ser una F para el robot. Y F para el robot. Las chicas la miran con tristeza el robot. Le va a dar cristiana sepultura. Y pues el robot se quedó ahí. Parece que se quedó sin batería. Y bueno, jueces. Amén. Amén por el robot. Les queda un minuto, pero bueno. Bueno, el robot no responde. Muchísimas gracias, chicas. Un aplauso virtual para Akatsuki FC en el chat en señal de respeto. Pero este robot se queda con sus 3 segundos de la ronda 2. Así que igual tiene un gran puesto. Y vamos con el siguiente. ¿Qué jueces? El siguiente es el segundo robot que tenía 1.9. Así que está a una sola décima del primer lugar. Es el robot Nova Ruidbot del equipo Nova Robot. Con María Ángel. Hola, sí, aquí estamos. Perfecto, ahí está el robot de los ojos locos. Yo creo que esos son los ojos de la suerte. Y vamos a colocar el robot. Ahí está también el chat súper encendido. Vamos. Los comentarios apoyando a María Ángel, a Nova Ruidbot. 1.9 su récord personal. 1.8 el récord del actual primer lugar. Jueces, ¿listo? Jueces, listo. ¿Todo bien? Empezamos. 1, 2, 3. Ahí salió Nova Ruidbot con todo, va a cruza la línea de meta y ojo con el tiempo que puede haber marcado. Jueces, por favor, confiamos en su buen pulso, ¿eh? Vamos a ver el tiempo oficial de Nova Ruidbot. Yo me di 2.3. 2.4. Perfecto, nos quedamos entonces con 2.3 y Nova Ruidbot se queda con 1.9 y estaría empatado en segundo lugar con Spirit por ahora. Así que Curiosity sigue en la cima de la tabla y vamos con el siguiente, que sería LMS11 del equipo Bolívar Coding. Hola. Hola. Ok. Pues... Lo vemos. Cógelo, mamá. Ahí se ve bien. Se logran ver la salida y la meta. Perfecto. Okay, entonces, ¿todo listo? ¿Empezamos? Uno. Listo. Uno. Dos. Tres. Muchas gracias, Lina, por compartir. Ahí el robot se ha ido con todo. Ha cruzado la línea. Y vamos a ver los jueces si llegaron a ver... Y marcar bien el tiempo. Lola, tu micrófono.
Vamos a repetir porque movieron la cámara al final y no se vio muy bien la meta. No se vio cuando llegó. Ok, repetimos. Recuerden, por favor, chicos. Lo que nos interesa ver es la meta, chicos. Listo, ahí. Listo. No muevan la cámara, por favor, chicos. ¿Ya, verdad? Sí. Dale. Sale el robot del MS-11 y ahí cruzó la línea de meta, perfecto, lo vimos, aunque no vimos el recorrido, pero vimos que cruzó la línea de meta. Y ahora sí, jueces, por favor, el tiempo del MS-11. Yo tengo 2.9. Yo tengo 3.2. Yo tengo 3.1. Ok, nos quedamos entonces con el 3.1. 2.9. Ah, perdón, 2.9 entonces para el MS-11, pero se queda con su mejor tiempo, que es el de la ronda 1 de 2.8. Por un momento pensé que ese perro se iba a llevar el robot, pero menos mal que no pasó nada. Así que vamos con el siguiente, que es Nova Genium, que también tiene un récord personal de 2.8, así que vamos a ver cómo queda en esta tercera ronda. Nova Genium, por favor. Excelente, ahí vemos el robot de cinta negra. Listo. Uno, dos, tres. Ahí sale el robot Nova Genium, sale con todo, casi llega a la línea de meta, pero se regresa al medio y ahora sí cruza la línea de meta. Otra vez un robot de Nova Robot que a un centímetro de la meta pues se regresa. Cosas que pasan en competencia. Vamos a ver el tiempo oficial. Tengo 5.8, pero si no se hubiera regresado, yo creo que hubiera entrado al podio. Posiblemente. 5.8. De este lado tenemos 6 segundos. Yo tengo 5.6. Ok, nos quedamos entonces con 5.6 segundos, gran trabajo de Nova Genium y nos quedan 3 robots que no pudieron hacer su ronda pero pasaron al final, así que empezamos con Centaurus del equipo Seiti. Centaurus se salió. Centaurus tiene problemas de señal, me escribieron ahorita que no desconectaba. Vale, bueno chicos, entonces una F por Centaurus, se queda con su mejor tiempo, que es sin tiempo, que es 120, así que bueno. Vamos con el siguiente, que sería Crash Bandicoot del equipo Bolívar Coding, si es que el robot está listo. ¿Está listo? ¿Sí? Perfecto, vamos con Crash Bandicoot entonces. Jueces, su visto bueno, por favor. Bien. Perfecto, cuenta fuerte y empezamos. Uno, dos, tres. Ahí sale Crash Bandicoot y se va de cara a Crash Bandicoot. Tiene que regresar al inicio y se desconectó incluso. Tiene que... Bueno, estaba en el inicio. Cruzó la línea de meta, jueces, ¿lo validan? Yo no sé cómo vieron, yo quisiera que se repitiera porque también se le desconectó el cable y ya cuando le conectó el cable como ya no empezó desde la línea de inicio, empezó más adelantito. Sí, exactamente, la misma observación. Perfecto, entonces volvemos al inicio, Crash Bandicoot, empezamos a tu cuenta. Uno, dos, tres. Ahí sale nuevamente Crash Bandicoot, va derecho, se cae de cara otra vez. Yo creo que si no se hubiera caído también hubiera hecho un gran tiempo. Este robot parece que tiene mucho peso adelante porque se va de cara siempre y ahí, por ejemplo, se vuelve a caer de cabeza, regresa al inicio. Tiene que llegar a la meta Crash Bandicoot, va a llegar y llega a la meta Crash Bandicoot. Y vamos a conocer ese tiempo oficial de la tercera ronda. Yo tengo 20.6. 20.5. 20.5 entonces para Crash Bandicoot, que se queda con su mejor tiempo,
tanto de la ronda 1 y la ronda 2, que es de 4.8. Y el último robot sería el tan esperado Shortkey Online, que espero que ahora sí nos esté escuchando, del equipo Los Innovatics. Shortkey Online, ¿está por ahí? Hola. Ahora sí nos escucha. Sí, ustedes nos escuchan. Perfecto, sí. Sí, los escuchamos, pero ahora necesitamos verlos también. Lo que pasa es que el cepillo de motor se nos cayó y no lo hemos podido organizar. Eso es lo que le estábamos diciendo al rato. Bueno, no hay problema, no se preocupe. Sí la habíamos escuchado, solo que bueno, luego Mr. Roboto abogó por ustedes, dijo, no, los chicos van a estar listos para el final. Pero pues bueno, ya se nos acabó el tiempo, lastimosamente no podemos darles más. Y eso le deja al robot Shortkey Online con 120 segundos también. Muchísimas gracias por participar. Y bueno, jueces, hemos terminado. damos el resultado oficial, pero bueno, voy a ver bien aquí, ¿vale? Para decirles los 5 primeros puestos. Pero mientras, quisiera, jueces, que le den algún comentario final, por favor, a todos los competidores, antes que se vayan, porque aquí ya se están yendo ya de a almorzar. Dino, creo que tenemos un empate por ahí, ¿no? Sí, pero vamos viendo los 5 primeros y luego vemos ese desempate, porque creo que no es el único empate que hay. Ok. Bueno, chicos, a todos, ya terminamos las 3 rondas, a todos los que participaron, muchas felicidades, todos lo han hecho muy bien, yo sé que a todos nos ganó un poquito los nervios, la presión y la ansiedad, pero ánimo, mucho ánimo, que todos lo han hecho muy, pero muy bien. Ok, perfecto, muchas gracias Lola. Entonces, Eduardo, Marcelo, ¿algo que decir antes del desempate? Porque ya sé que tiene que haber un desempate, pero antes de esto, porque también hay chicos que de repente ya quieren salir de la sala, ¿no? Pues muchas felicidades a todos los participantes, a los que quedaron en los primeros lugares, y pues creo que hay mucho aprendizaje para todos. Por ahí los diseños de los robots, algunos pusieron el centro de masa un poco más arriba y se volteaba, u otros iban súper rápido y al último instante se giraban, entonces pues ahí un poco más de trabajo de diseño para el próximo torneo, y pues nada, felicitaciones a todos. Perfecto, Marcelo. Pues nada, igualmente felicitarles a todos por la participación, me he divertido mucho esta mañana viendo a sus robots, y espero que sigan adelante haciendo mejoras y mejorando cada vez. Perfecto, chicos, muchísimas gracias, muchas felicidades también a los jueces que han hecho un gran trabajo. Entonces, tenemos resultado, chicos, en quinto puesto con 2.3 segundos está el robot Dawn Robotics del equipo Fundación Marina Ort desde Carmen de Viboral, así que un aplauso virtual también para nuestro quinto puesto. En cuarto puesto con 2.2, miren, el quinto puesto hizo 2.3, el cuarto puesto 2.2 segundos, queda Nova Mini Jump del equipo Nova Robo desde Medellín. Así que un aplauso virtual también para Nova Mini Jump. Y bueno, en tercer y segundo lugar, ahí tenemos el empate, que tenemos que hacer el desempate ahora, que queda con 1.9 el robot Spirit del equipo School Ort, y también con 1.9 el robot Nova Ruidbot del equipo Nova Robot. Ambos son segundo y tercer lugar, así que vamos a ir al desempate en unos segundos. Y nuestro ganador indiscutible en primer lugar con 1.8 segundos queda Curiosity del equipo School Ort de Carmen del Viboral. Así que un fuerte aplauso virtual para este robot que se marcó la sorpresa de la categoría. Y bueno, dicho esto, chicos, vamos con el desempate para el segundo puesto, que va a ser a una única ronda. Y ojo, en este desempate lo que va a contar es solo el tiempo de este desempate, ¿vale? Por ejemplo, si un robot hace 5 segundos, pues bueno, se marca esos 5 segundos para el desempate, pero eso no afecta ya que esté entre el segundo o tercer puesto, ¿vale? Es solamente una muerte súbita entre los dos. ¿Listo?
Entonces, ¿listos jueces para el desempate? Listos. Perfecto. Vamos con el robot Spirit del equipo School Art desde Medellín. Hola, hola. Perfecto, ahí vamos. Correcto, el robot está colocado. Jueces, visto bueno, por favor. Perfecto, entonces contamos y empieza. Uno, dos, tres. Sale el robot Spirit con todos, chocándose con la pared. Llega a la línea de meta, escuchamos ahí los gritos de los chicos. Pero, pues bueno, tiempo oficial del desempate de Spirit. Yo tengo 2.1. También 2.1. Yo tengo 2.3. Ok, entonces nos quedamos con 2.1. El tiempo de Spirit. Y ahora vamos con el otro robot que es Nova Ruidbot del equipo Nova Robot. Hola. Ok, perfecto. Ahí vemos el robot que es el robot de los ojitos con María Ángel. Recordemos que ya el 1.9 para este desempate no vale, ¿eh? Tienen que superar ese 2.1 como sea. Vale, el robot está colocado. Jueces, ¿su visto bueno? Listo. Perfecto, empezamos. Uno, dos, tres. Sale el robot Nova Ruido con todo. Cruza la línea de meta. También un gran tiempo y momentos de tensión. Vamos a conocer el tiempo oficial del desempate de Nova Ruidbot. Yo tengo 2.3. 2.6. Yo tengo 2.5. Entonces nos quedamos con 2.3 y eso nos deja en tercer lugar el robot Nova Ruidbot y el segundo lugar es para Spirit y el equipo School Art se ha llevado los dos primeros lugares. Así que muchas felicidades a todos los competidores, un fuerte aplauso para todos. Y bueno, ya son 1 y 15, me hubiera gustado escuchar también algunas opiniones de los competidores, pero ya estamos con la hora full. Así que bueno, ya. Mr. Roboto, si estás por ahí. Sí, aquí estamos, Dino. Simplemente nos vamos a despedir. Una despedida rápida porque por tiempo no nos queda para mucho. Felicitaciones a los ganadores. No queda sino las gracias a todos los que participaron, a nuestros jueces, a nuestro presentador. Como siempre, ahí muchas gracias. Que hasta este momento ya las uñas porque tienen hambre. Entonces, esto, muchachos, primero, felicitaciones a Nova Robot, María Ángel, excelente competidora, ella ya había ganado en una ocasión de primer lugar, ahora tercero, pero llega a Fundación Marinador con todas las armas, porque primero y segundo lugar, felicitaciones, un gran saludo también a nuestro patrocinador de este evento, que de verdad, sin nuestro patrocinador, sin Pigmalión, era muy difícil poder dar los premios que les damos. Recordamos los premios rapidito, ¿listo? Entonces, nos vamos con que tienen estos participantes. Entonces, tercer lugar, 50,000 pesos colombianos en efectivo. Felicitación para RoboJam All Star. Segundo lugar, 100,000 pesos colombianos en efectivo y acreditación para RoboJam All Stars. Tercer lugar, 2,000 pesos en efectivo, que es más o menos unos $60. Acreditación para RoboJam All Stars y un regalo de patrocinador, que el regalo de patrocinador se les dirá por correo cuál es, pero es un curso gratuito de nuestros patrocinadores de otros de los retos, que es de Super Inventores. Entonces, muchísimas gracias. Tenemos esos premios. Y bueno, no queda sino darle las gracias a todos por haber estado aquí. Perfecto, Mr. Roboto, muchísimas gracias a ti también y felicitaciones por el éxito que está haciendo este evento que recién está empezando. Recién vamos dos categorías de todas las que siguen. Ahorita mismo, bueno, Roboto, nos toca no almorzar hoy día porque ahorita ya empezamos con el Bumper Bot, así que no se pierdan la transmisión en vivo también del Bumper Bot
Y pues bueno, nos vemos en un ratito. Ya tenemos, técnicamente esta es la categoría, lo que pasa es que tenemos tres que no hemos anunciado, que fueron las de, dos de esta mañana y una de el reto de innovación, pero ya llevamos cuatro categorías de las otras, que vamos con todas. Así es, perfecto chicos, nos vemos en un ratito y pues bueno, ahí vamos. Chao. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Chicos, chicos, chicos. Muchas gracias.